number figured out. A motive born in drought and brevity. And if I'm not the soul of your design, I plainly decline your remedy. Don't box me in. Don't, or I'll leave. I'd rather be a dreamer, I'd rather be free. I'd rather be a leader, I'd rather be a queen. I'd rather be a singer in a trashy cover band. I'd rather be clean. I'd rather be a poser in a magazine. I'd rather be pretty much anything else than your machine. I wasn't always just a single shade, a palette full of gray in reverie. I can burn it brighter than the sun. I have a golden gun inside of me. Don't box me in. Don't, or I'll leave. I'd rather be a dreamer, I'd rather be free. I'd rather be a leader, I'd rather be a queen. I'd rather be a singer in a trashy cover band. I'd rather be a closer, I'd rather be clean. I'd rather be a poser in a magazine. I'd rather be pretty much anything else. And if I fall behind, ignoring all the signs. And if I lose the fight, I still rage against. I'd rather be a dreamer, I'd rather be free. I'd rather be a leader, I'd rather be a queen. I'd rather be a singer in a trashy cover band. I'd rather be a closer, I'd rather be clean. I'd rather be a poser in a magazine. I'd rather be pretty much anything else. Buenas tardes, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en un directo más al canal. Espero que estéis fenomenalmente bien. Se vienen cositas. Y tenemos colaboración con Gamibo. Tenemos este mes primero y luego veremos cómo va la cosa. Tenéis ahí el código Dino en Gamibo, que lo tendréis abajo en el panel de Twitch, en el que podéis entrar y tenéis de los juegos más baratos. De verdad, es una página estilo G2A, pero mejor. Y tiene también una cosa muy bonita, que te puedes suscribir y obtienes de los mejores precios por una suscripción de 1,99€ al mes. O sea, si eres una persona que compra más de un juego, más de una tarjeta de PlayStation o lo que sea al mes, la verdad que igual te puede merecer la pena. Así que eso, tenéis el código por ahí abajo en el banner. Y si no me equivoco, si es la primera vez que compráis, si os acabáis de registrar y os vais a registrar ahora, con el código DINO obtenéis un 3% extra de descuento. Así que dadle caña y pa'lante, que hay cosas muy baratas. Yo ahí compré la OE y más juegos, la verdad. Así que bueno, seguimos. Muy buenas a todos. Dani, Emaviol, José Luis, Pavi, ¿cómo estamos? Ay, pensé que venía esta por mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Kozaki. Hola, Albert. Hola, Gaby. Hola, Pavi. Muy buenas. Una pregunta, nota para lo de la suscripción. ¡Hostia! Tienes razón. Me acordaba. Diego Sykes ha suscrito al canal por 20 meses. Bueno, ahí hasta que lo acomode. Muchas gracias, Diego, por esos 20 mesardos. Bienvenido. Pero y estas horas, full reformed. Luego tengo pensado que hagamos ya chatting y me ayudáis a configurar y preparar alertas de Disper. O sea, cartas de Disper, ¿cómo lo veis? Que empecemos a preparar todo eso en stream también, porque si no, no me pongo nunca. Revisamos la colección general y me decís las... Bueno, probamos cartas
y me decís las que creéis que son una puta mierda y no veis de utilidad, porque al final vosotros sabréis mejor que yo, en plan, bueno, pues esta me sirve o, bueno, esta puede estar medio bien y tal, ¿vale? Y encima, como Dixper metió lo de poder crear nuestra propia skill, podemos coger una skill y editarla igual, si el sonido es una puta basura, modificarla y hacerla más guapa. Se sabe la hora de Overlife, en principio a la noche, así que ahora vamos a estar en Foras. A las 8 tengo una reunión de la SAFED, de Staff de Facción, para tocar unas cosas y tal. Y bueno, que ya sabéis, ¿no? Lo típico de que cada cierto tiempo hay reunioncitas de Despis. Y a la noche, en principio, seguramente Overlife. Hoy no creo que haya rol en Despis. Despis hoy descansamos ya. Y no sé, quiero avanzar un poco más en... En Foras, ya he pensado un poco qué tipo de voz ponerle a nuestro querido Ronald Smith o McDonald. En principio, si me preguntan por qué tengo la voz diferente ayer, voy a decir que me he resfriado debajo del puente y luego a malas igual roleo una enfermedad de lo que sea de la voz. Y ya está. Y así es la evolución del personaje, chavales. Se evoluciona bien. Hola. Hola, Ferret. Bien roleado. ¿De qué trata un poco el personaje? Es que, bueno, igual os publico la historia en un documento. Igual os publico la historia que he enviado en un documento para que lo entendáis todo. Y ya está. Y luego cosas que se me vayan inventando, pues esas no las escribo en ese documento y listo. No te la jodas mucho, espero que no. Espero que no. A ver, aún así, como tampoco tengo pensado rolear 25.000 horas con este personaje, me explico. Y lo que quiero es, sobre todo, generar rol, pues bueno. ¿Qué hora abrirán Over? Over no tengo ni idea, pero yo imagino que por la noche. Imagino. Tío, lo de los taxis es muy locura, ¿no? Muy, muy heavy. ¿Cómo? Por cierto, buah, tú, estoy consiguiendo un huevo de sándwich. ¿Por qué tengo aguas diferentes? Raro. No te va a explotar la cabeza con tantos roles. No, porque me voy a centrar en dos roles. Es decir, cogeré en los dos servidores que más roles esté teniendo y ya está. Eso es. Cuando estoy muy lejos, ¿eh? ¿Qué pasa, Jill? Sube el piñón de la bici, tío. Esto es una puta mierda, ¿eh? Es que lo que quiero ir... A ver, voy a alquilar un motel. Pero voy a rolear que realmente dejo las cosas en... O sea, debajo del puente, al lado de comisaría, por así decirlo. Porque no tengo... Es que son 5 kilos lo que puedo llevar. Ya estoy a 3 kilos de 5. Entonces diría que es la única forma que tengo de poder rolear que guardo cosas, vaya. Si no, estoy F. Dino, ¿le tienes ganitas a Overlife? La verdad que sí. Sobre todo porque es un proyecto conjunto que se va a iniciar ahí, de un rol conjunto y tal. Y le tengo ganas por eso, sobre todo. Aquí es más solitario, por así decirlo. Así que a ver. Esta noche se vienen cositas, me da a mí. Me da que sí, ¿eh? McReady 2.0.
Overlife pinta muy bien, pinta tremendo. Lo único que me echa un poco para atrás, tío, es el hecho de empezar con 5.000 pavos. Ojo. Y sin paguita, por eso. Es que en verdad no sé cómo voy a sobrevivir aquí, tío. Mendigando. ¿Sabéis qué pasa? Que nadie tiene pasta. Entonces, mi rol ahora mismo es como... O sea, mi rol va a depender también de otras personas un poco en cuestión económica, por así decirlo. Que yo no quiero mucho... Yo no quiero capricho, me explico. Anda, otro taxi. Dino, una pregunta. ¿Tú estás contento con el Logitech G Pro? ¿De qué te refieres? ¿Cascos, teclado o ratón? Ahora es un mendigo que pide dinero a gente pobre. Más o menos. Solo que la gente no rolea que es pobre, yo sí. Yo pido hasta comida. ¿Cómo va esto? Ah, bueno, como siempre, ¿no? El teclado, con el teclado sí. Me gustan los teclados pequeños. Antes me gustaban los grandes, pero... ¿Esto no puedo cerrarlo? Sí. Ah, con la U. ¿Cómo se reservaba? En la puerta, ¿no? Ahora que pienso. Mira, ¿para cuándo médico? Este personaje va a ser médico. ¿Y? ¿Vale? ¿Dónde estoy? Para entrar. ¡Wow! No, pero esto es muy lujoso para mí. Bueno, da igual, si yo no voy a rolar aquí. ¡Wow! Escucha, ¿para qué quieres una casa teniendo un motel de estos, tío? ¿No puedo guardar cosas? Ah, vale. Total, como voy a ratear más sándwich y demás. Vale, pues tenemos 3 y 4. Y tengo 30 kilos máximo aquí, ojo. Uf. Escucha. Rudenko, me ponen un motel así en Despis. Y escucha, yo no quiero una casa. O sea, en ese motel puedes rolear de sobra. En el motel actual de Despis, por ejemplo, no puedes rolear porque es enano de mierda. O sea, solo se usa de almacén y ya. Tremendo, tú, la verdad. Voy a ir al concesionario a ver qué coche nos podemos llegar a pillar también. No ahora, pero... Es que me... Como tenga que trabajar, tío, para al menos tener un coche de mierda. Es que moverse en bici también, o sea... La bici para rato me parece guay. Pero en verdad, si quieres hacer cosas largas o investigar un poco también... Bueno, pero tiene la casa donde quieras. No es un sitio ahí que ve todo el mundo. Que te ve todo el mundo. Ya, eso sí, pero bueno, motel... Bueno, moteles hay uno o más. Ah, no, aquí solo tienen un... Ah, no, 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 dos moteles. Tres moteles. Bueno. Tienes tres moteles también, está muy guay. A ver, es que lo ideal sería tener muchos moteles por la ciudad, ¿sabes? En plan, para que no sea todo tan... Como fácil de pillar, de que te puedes campear el motel y te pueden pillar ahí, no sé.
Vale, vamos aquí. A ver, coño, ahora mismo el personaje no es ludópata. O sea, perdió todo en el casino, pero ahí se quedó. Escucha, bicicletas, lo siento. Ayer fui un gilipollas por pagar el 100 pavos por sacar la bici del esto, ¿eh? Ya lo adelanto. ¿Por qué tienen precios tan 49.760, tío? ¿Qué puede ser lo barato, tío? Bueno, ayer escuché en Ocio Gustavo y C decir que en el norte igual había un emperor. ¿No hay algún coche mierder? Ojo, compactos. Un panto, 9.000 pavos. Pero necesito algo más denigrante. Cosas oxidadas. Actividad, circuito. Ah, vale, esto es de con TP. ¿Y dónde está lo del norte, el concesionario? Trabajo camionero. Anda, hay trabajo camionero en norte. Centro de distribución. ¡Ah! Concesionario norte. Sí, pero tengo que ir en... Bueno, puedo pedir un taxi, a ver si va. Madre mía, José pagando las uno, lo creo. José se ha suscrito al canal por 25 meses. Dimo primer minuto en el server, ya me ha salido el primer legendario Keku. Voy a robarte las bongulis tan fuerte que se van a quedarse con sus árboles. Atentamente, Scres. Espérate, me vas a hacer meterme en consola para banearte, ya verás. Ya verás. Pedir taxi. Muchas gracias, José, por la resub. 25 mesardos. Taxi está de camino. Cuando llegue, entra en el taxi y marca la E. ¿Es ese? No. ¡Anda! Tremendo viaje se había hecho el taxi, ¿no? ¿Dónde va este ahora? Ahí viene. Oye, hoy bastante bien el taxi, ¿no? Vale, ¿y ahora? ¡Oh, funciona! Quizás con dos personas se vuelve loco. Podría ser. Podría ser, que igual solo puede ir uno en el taxi. Pero... ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué haces, tío? Pero... Nah, no. No, no, en serio. ¡Ojo! No, no remonta. Bueno. Dino siempre marca la calle o el taxi se vuelve loco. O sea,
Ah, sí. Ahora recupera. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! Pues nada. Funciona. Ahí viene, de nuevo. Vale, venga. Vale, me subo con paciencia, he pulsada. Vale. Seguimos avanzando. Cinturón. Por si acaso, no me fío. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la puta madre! Tremenda huelga de Ubers. Mamá. Buah. Escucha, qué locura, ¿eh? Antes iba mejor el script del taxi, ¿eh? Mira, mientras tanto voy a aprovechar y hago una cosa rápida. Vale, esto ya está. Vale, a ver si pongo esto. ¿Qué pasa, Karma? No sé, no sé, no estoy mirando ni por dónde me lleva, tío. Ya estoy. Saludos, espero que lo pases bien. A ver cómo va. Estamos probando aquí. A ver si me puedo comprar un Emperor o algo oxidado. Que escuché ayer que en el norte había coches mierder. ¿En qué he gastado yo 100 pavos? Ah, en el motel, claro. Bueno, a ver, comida tengo, ¿eh? La economía está dura, pero muy bien planteada. Echo de menos el no tener una paguita, ¿eh, Karma? La verdad. Ten paciencia y verás lo que tiene que llegar. A ver. Es que no es algo, o sea, mi personaje no es algo que vaya a trabajar, ¿sabes? Por su estatus y toda la pesca. Entonces, no sé. No sé si va a pegar o no. A ver, que igual llegan cosas y... y económicamente mejora o tengo alguna forma, pero bueno. ¿He leído la hora que dejaron por...? No, todavía no lo he leído. A no ser que me hackeen la cuenta del banco, Karma, y me pongan 25.000 dólares de repente...
Estaría bien, ¿eh? En verdad. Venga, 700 metros. Me estoy dando cuenta de que el taxi va a 100 sí o sí. O sea, se la suda que sea el sur, norte o lo que sea, ¿eh? Comparte con tu coleguilla, Iker. Escucha, me he sacado yo un sándwich más. Sí, a Wicana ya lo aceptaron. ¿Vale? Hemos llegado. Gracias, tío. Vamos a la izquierda. Voy a dar al menú. Uf, pensé que me iba a... Hostia. Pensé que me iba a costar 8, o sea, $97 el buggy, ¿eh? Por un momento. Nah. Nah, estoy F, ¿eh? Me voy por donde he venido, la verdad. Al concesionario primera por mi bici. Uf. Sí, ya le he pillado el truco, Andrius. Aunque no sé si con dos personas se raya el taxi y no va. ¿Por dónde viene? No me sale el mapa. Uy. ¿Ahora? Mira. Ah, hostia, ay no, la he cagado. Ay, mi puta madre. Que ahora hay tres, ahora hay dos. Pero bueno, me viene uno. Me viene uno al menos. Mamá. He pulsada. No. Nah, este se ha roto, tío. Nah, no va ahora. No va, tío. No me lo creo. Taxi delete. Uy, de... Si lo pongo bien... Ah, mira. Y si... Ah, mira, pues he borrado todos. Vale, ya está. Bueno, voy a spamearlo por si acaso. A ver si puedo borrar todos los que haya podido spamear. No. ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Ah! Ahí viene el mío. Ay. ¿Estás bien, carnal? Sí, estoy bien. Está un poco loco ese taxi.
Bastante para mi gusto. Madre mía, casi me lleva por delante. Menos mal ¿Quieres que he que pille el taxi y nos saltado. vengamos a algún lado? No sé, le llamo No, aquí no a te Santi preocupes, mira, directamente. ahí viene. Ahí está el mío. Muchas gracias, ¿eh? Suerte. Venga, buen día. Vale. No, 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 no. Uf, casi lo quito. Vale, me subo. Paciencia, he pulsada. No, no va. Creo que están con el servicio desactivado. ¿Pero de algún crash o algo? Vamos a probar uno más. Es gracioso porque viene en dirección contraria, ¿sabes? Se la suda. O bueno, se ha quedado pi. Ah, no. Nah, este se va a ir a tomar por culo. Cuando me desaparezca de los 150 metros, F, yo creo. Te pones que tienes que pedirlo, entrar, marcarla. No, no, pero lo he hecho antes sin marcar la ruta. Porque no me iba antes el marcar la ruta después de subirme. Ah, mira, ha desaparecido. Se ha vuelto a perder este. Este ya ni lo pilla. Ah, sí. Viene uno, pero ¿por qué lado? Esto es por allí. Ahí viene. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a remarcar. Ya no voy a abrir el menú. Voy a hacer como antes. Puerta de atrás. Paciencia. Y ahora, No. Este porque ha venido. No sé, tío. Me va a tocar ir a pata. ¿Y qué comento, tío, en Barrabú? ¿Qué he dicho? Bien. Bueno, da igual. Ya valió madres. ¿Qué pasa? ¿No te va el taxi? A ver, ahora mismo, pero ¿usted quiere ir a algún lado? No Yo sé, se lo sí. ofrece ir a Sandy. Yo tengo que ir al sur. ¿Al sur? Uf, Sí. vale, madre. Estoy un ¿A poco dónde? lejos, ¿sabes? Al concesionario. Neta, sí. Concesionario. Pensé que aquí ¿Y qué había se me coches pide un taxi baratos, o pero qué? no.
A ver. A mí no me hacen caso. No, no, no es mi taxi, no es mi taxi. Meto taxi delete, pero no hace nada. Y no puedo robar una moto, por ejemplo. Creo que había que reiniciar para A que ver, sea rápido. camino, si no se buguean. ¿Pero a ti te quieren los taxis o algo? Puta idea. ¿Qué es eso de ahí? No estoy seguro. No sé, yo solo... Bueno, es que hay mucho taxi ahora. Mira, ahí viene. Mejor apartarnos de aquí, ¿no? ¿Dónde viene? Por allí. Pues... Espera. ¡La puta madre! Pues menos mal que me he cubierto, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, yo sí. Yo también. Ahí está. Ok, bueno, creo que no se des... Creo que ya está. A ver, vamos. Hola. Al concesionario, por favor. Del sur. Nada. La puta madre. Vale, madres, carnal. Por nada, pues... A bicicleta tocar, ¿no? Sí, tendré que comprar una bici nueva o algo. ¿Dónde hay un banco? Muy buena pregunta. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, voy a ver si busco algo. Muchas gracias. Sin problemas, venga. Venga, buen día. Hasta luego. No sé, tío, es muy raro. Es que no entiendo cómo no han puesto ningún taxista. ¿Sabes? Como para empezar. O sea, algún taxista real también. Aparte del. De quizás el esto, el. El script. Ayer había alguno. Ah, ¿en serio? Pero existe el teléfono o algo de los taxis. Porque como no viene aquí en los típicos preferidos. Por eso me extraña. ¿Qué pasa, Momi? Porque pensarían que con el script sería suficiente. Que va, que va, que va, que va. Con ese script, o sea, no era ni suficiente con ese script ni cuando lo tocó Mole. O sea, Mole la verdad que lo cambió y lo optimizó bastante guay, ¿eh? Porque, no sé, iba un poquito más lento y toda la pesca. Ah, creo que tienen los taxis en el... Ah, o sea, pedir taxi es como también para las personas. O sea, ¿no? Me imagino. Mira, voy a jugármela aquí. Voy a pedir un taxi más hacia aquí, ¿sabes? Igual les depende de la zona, tío. Que le da una venada al puto taxi. Voy a pedirla aquí. Pedir taxi. Ahí está. Mira, ahí viene. ¿Sabéis que echo de menos el poder abrir el mapa en pequeño con la E? El minimapa. ¡Ey, ey, ey!
Hola, ¿me llevas al concesionario del sur, por favor? Gracias. ¡Topota madre! Nada, creo que voy a reloguear, ¿eh? Igual es que una vez que pides, si haces uso del taxi una vez, tu reporte ha sido atendido por un administrador. Sí, pero si lo han atendido. ¿Qué reporte? Cuando. Ah, bueno, vale, un bug es un reporte. Si puede funcionarte. Te pega a mí. Uy. Creo que te pega a mí. Y ve. Bueno, veo las ideas de invisibles. Vale, vamos a hacer una cosa. Cuéntame. Beanstorm. Me vas a rolear de taxi. Esto es verdad. Hola. Sí, por favor, al concesionario del sur. Qué fiera, tío. Ay. Iker. Iker, ¿qué pasa, tío? Oye, los taxis van de puta madre, tío. Te lo juro, me está llevando uno aquí a toda pastilla, al sur. Así, ya está drogado. Es la polla. No veas, super majo. Bueno, no hay nadie en verdad conduciendo, es raro. Creo que va solo. ¿Cómo que no hay nadie, señor? Han metido ya. Ah, no, que sí, que hay un pavo. Oh, perdón, es que veo mal de la vista las dioptrías. Estoy yendo al sur, Iker. Bueno, pero el sur es como grandísimo. Mal de la vista, ¿eh? Que yo vengo de ahí, me lo conozco bien. Perdón, perdón, que no te había visto, conductor. Encantado. Soy Ronald. Pues, escucha, Iker, voy al concesionario por mi bici. Y voy al gym. O voy yo también al concesionario ese. Venga, así me llevas en tu moto, que estoy hasta los huevos de pedalear y tener que pedir taxis. Venga, pues, perfecto. Bueno, igual no debería haber dicho eso al lado de un taxista. Igual no me un callejón, ah. Pero bueno, venga. Pues, son un poco. Nos vemos ahora, Iker, hasta ahora. Adiós, adiós. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo, Francisco. Encantado, Francisco. La verdad que el que mejor que me ha atendido, ¿eh? Como Francisco, ninguno. ¿Y qué? ¿Llevas mucho de taxista? 2 días y estoy hasta la... Ay, Dios mío. Oye, tú le pisas más que los otros, ¿eh? Me gusta, me gusta. Los otros no son conductores profesionales. Solo van a 100, ¿sabes? Soy piloto. Si supiesen que yo ponía la furgoneta ahí en cuesta abajo a 200, vamos. ¿Cómo no pago yo las multas? Ah, bueno. Qué grande, tío. Bueno, en verdad me molaría ser taxista, ¿eh? Pero es que no me pega mucho con la idea que tengo y todo. En verdad.
Oye, muchas gracias, Francisco. Nada, hombre. Que Dios te lo pague. Sí, sí. Hasta Dios luego. Gracias. ¿Y dónde está Iker Jiménez? Qué majo, tío. Está lleno de taxis y de bicis, sí. Pero yo no puedo hacer un taxi de LED algo que no es mío, ¿no? No. Os iba a decir, mirad, chicos, dentro del concesionario un taxi, pero no. ¿Dónde está Iker Jiménez? ¡Iker! ¿Qué pasa, picha? ¿Dónde estás? Pues enfrente tuya, que estás viendo yo. No te veo. Tienes la misión ocular con murciélago enfrente, carajo, al lado de la moto. Ah, ya te veo. ¿Y qué haces ahí? Esperar a usted. Ah, pero si yo estaba en el concesionario. Ya, sí. Te he dicho llegar. Ah, ¿y por qué no me avisas? Porque creía que me ibas a ver. Pues no te he visto. Venía hablando con el taxista, ¿sabes? Ha sido majo, ¿no? Bastante. ¿Qué? ¿Vamos al gimnasio? Habrá que ir, ¿no? A ver si está mi querida Jota. ¿Quién? Mi querida Jota. ¿Quién? Gracias, conduzco. ¡Ah! Bueno. ¡Buah! Bueno, escucha, conduce mejor tú. Sí, sí. A mí los motillos estas me las pierdo. Ni que trabajase de repartidor. Alguna vez lo he hecho, bueno, mi motillo era más grande que este. ¿Ah, sí? Uf, yo hace mucho que no tengo un coche. Desde que me robaron la furgoneta. ¡Adiós! Espera, voy a tocarme un poco el pelo así. A meter por dentro. Oye, ¿y quién era el Melendi ese? ¿Qué? El Melendi que me dijiste ayer. ¿Melendi? Sí, me dijiste que me parecía Melendi. Melendi es un cantante que canta la mar de bien. Ha tenido un poquito pasado de drogadicto, pero bueno, el pasado, chao. ¿Tú te has drogado? Yo, bueno, depende. Yo la verdad que hace mucho que no fumo. Lo que es porrito y cocaína, pues la verdad es que no me lo metí. Ahora los ron cola me entran como si yo fuese un cactus. ¿Eres alcohólico? No, me gusta beber, soy bebedor social. Yo era ludópata. Ah, bueno. ¿Pero ludópata social también? No sé, perdí todo en el casino. ¡Ah! Bueno. Me estoy quedando sin gasolina. ¿En serio? Pues aquí no hay gasolinera, ¿eh? ¿Pero esto qué usa? ¿De la 95 o diésel? Esto, 38 octano. No voy a echar gasolina antes de ya ver a Jota, ¿vale? Porque si no... Vale, vale. Macho, no llego nunca a... al gym. Es que ir escupiendo peo la moto. Ya, ya. Oye, ¿no tendrás agua? No, porque te la di ayer. Buah, wow, hoy le quita un sándwich a uno también. Ah, que le quitan los... No, no. Se llama... Bueno, el Honda se llama. Bueno, ayer casi me pegan por cogerle el sándwich al niño. ¿Pero le cogiste el sándwich al niño? No, se lo pedí amablemente. Le dije si me daba su merienda. ¡Perdona! Espera, 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 espera. Que este le saco una botella de agua. Ah, se va, hijo de puta. Ahí donde vamos, seguro que hay gente donde tú te pericosas. ¡Ay, que vamos a tener que... ¡Ay, que vamos a tener que empujar! No puedo, no tuve. Corre, a la izquierda, métete por el callejón mejor, que es más recto. Ay, no puedo. Acelera, dale un poco de gas. Espérate, ¿y vamos a ir? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Que me duele. Tío, que yo tenía un primo, tío. Pero métete por el callejón de la izquierda. Pero es más, callejón. aquí, derecha. ¿Este callejón dice? Aquí a la... De, a, sí, a la... Sí.
En esta apertura de la derecha. Aquí, aquí, aquí. Derecha, derecha. Vámonos para la. Empuja un poco ahí. Espera, me bajo yo un poco. Vamos, vamos, empuja, empuja. Vamos. Te estoy ayudando. Poquito, vámonos, mi niño. Vamos. ¡Ole, ole, ole! Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos, 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 vamos. Buah, me quedo sin fuelle. No pasa vamos. Nada, que la... ¡Ah! Hostia, déjame, dame un minuto, hombre. Va, ¿estás listo? Dale, calla. Venga, empujamos, te empujo. Una, dos, va. Pero, dale, dale no fuelle. ¡Dale fuelle! Que no tiene, no tiene ya. No, ¡que sí, empuja! Escucha, ¿y si vamos a por un bidón? Habrá bidones, ¿no? Oh, espera, déjame un momento. Pues no, no se mueve, creo. No, me he quedado yo. Que va, que va. Nada, vamos a por un bidón o algo. Menos mal que tengo a mi sugar daddy, si no. ¡Hola! ¡Cuidado! Que soy un bombero, apartazo. A ver. Echa gasolina ahí. Toma, como le he hecho toda la gasolina. ¿Cuántos litros tiene? Creo que tiene 4 de tanque. Son como $5, ¿no? A ver, montar tú. Vámonos, ole, ole. Ya va, ahí. Oye, pero ¿cuánta gasolina te queda? No veo bien el indicador. La mitad. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabe? Con esta moto se puede vacilar con la piña, no te hago ni idea. ¿Tú crees? Mira. Ah, la poli. Agente. Hola. Dígame. Hola. ¿Qué tal el día? Muy bien, circule, continúe. Agente, tiene una botellita de agua, me muero de sed. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Hola. Vivo cerca suya, ¿de qué comisaría es? Oh, muy fresca. Tengo buen día, Gairo. ¿En serio, tío? No, gilipollas. ¿Ha dado huido o no? No, pero si se la ha bebido en mi puta cara, el gilipollas. Le metemos un navajazo en el lado. Pues me he quedado con su cara. No, la verdad es que no tengo memoria. Como lo pille, lo rajo. Oye, ¿dónde puedo comprar una navaja? Con armamento, digo yo. Escucha, tenemos que ir contra esos negros también, ¿eh? A ver, se metieron con nosotros. No hay más, ¿qué coño? ¿Te pegaron? Sí, son un hijo de puta también. Oye, ¿qué peinado me queda mejor? El de Melendi. ¿Tú crees? El de Melendi. Sí, quedó más fachero. Muy fachero. Todo, viole. Nah, me gusta más este, ¿eh? Es más yo. Todo el mundo me identifica por él. Ah, bueno. ¿Dónde está tu amiga? Espera, voy a pedir agua a la de pelirrojo, a la pelirroja. ¿Qué amiga? La JF. Ah. Pues ayer iba de blanco. Espera. Perdona. ¿Tienes una botella de agua? Me muero de sed. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? RJ. Encantado, RJ. Yo soy Ronald. Un placer. Oye, ¿tú no serás amiga de AJ? ¿Cómo? De AJ. ¿Qué quieres? Ah, vale, vale. Muchas gracias. RJ. Vale.
Que tengas un buen día y que disfrutes del sol. Un sol como tú. Hasta luego. Chao. Hasta luego, guapa. Que vaya bien. Dile, dile. No, dile, esta no es AJ. LJ. ¿Sabes? ¿Esa es AJ? ¿Dónde aquí me digo la LJ? De talco. ¿Lo quieres? Hola, ¿eres AJ? No sé para qué sirven. Buenas. ¿Eres AJ? ¿Que yo? Sí. Eres raro. No, ¿qué dices? Huele fuerte, no raro. Bueno, pero eres un si bebé. Si no huelo. Yo, pero un poquito, depende, ¿eh? Que no huelo, Iker. Depende para quién soy un bebé y para otro. Que no huelo raro. Son vuestros amigos. ¿Quién estos? No, no, huele muy bien, colega. Ah, muchas gracias. Oye, ¿no tendréis una botellita de agua por ahí? Que me muero de sed. Si te sirve. Toma. Lo que sea, tío. Vivo debajo de un puente, estoy jodido. Muchas gracias. ¿Tienes agua allí? De nada. ¿Dónde? Allí, hay mucho agua. Pero eso sabe mal, ¿no? Un trago al agua salada, ya verás. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Son Goku? ¿Cómo? Sí, sí, ¿eh? ¿Pero Son Goku por qué? Tío, tío, perdón, que te he confundido, una serie. Mira, estoy cansado de que cada uno me diga o que me parezco a Goku o que he metido los dedos en un lo que sea de eléctrico de esos. Que huele raro. Este viene borracho, loco. ¿Por qué raro? Borracho no, viene un poco trastocado. Sí, sí, viene tocado. Sí, ya lo veo ya. Va un poco mal, solamente. ¿Cómo le va? Hola. Epa. ¿Y a este no le decís nada? Joder, de sus pintas. Huele raro también. Sí, huele un poquito chistado. Huele un poco. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy el EJ. Escucha, Iker. AJ, RJ, LJ. L, L, el Erdo. Aquí hay mucho AJ, RJ, LJ. Me gusta mucho la J, la verdad. Sí, sí, les encanta. No sé, ayer conocí a una chica que se llamaba J. Ahora la chica esa de antes pelirroja se llama RJ. Y ahora tú LJ, joder. Amigo, pero me tienes que explicar el gorro. Ya lo veremos, tía. Vale, tronco. ¿Qué pasa? ¿Vosotros sabéis dónde pillar? ¿Qué? Droga. Produzco. ¿Cómo? Necesito ahora sándwich. ¿Quiere fumarse un buen blon? Yo quiero un Que soy firme yo. ¿Tenéis un porro? Yo quiero. No, también me encantaría tenerlo, Lord. Yo no, ya me puedo. Hay una tienda legal de calle. Por ahí, güey, mira. Justo, ¿ah, sí? Mira, justo. Eso es cannabis legal, creo. ¿Estás bien, tía? Eso no se fuma. Sí. Yo sé, por. El EJ, la de atrás, la de allí atrás, yo creo que a lo mejor te da y todo, ¿eh? ¿Quién? Pide canutos, a la de atrás. Sí, se da. La de sí, rojo, sí. Esa. Venga, para que te acompañe, porque si no te pierdes. Probar. Esta. Aquí a la izquierda. Como lo de me descojo, ¿no? Oye, Iker. Ahí. Le faltan conseguir sándwich. Oye, amiga. Dime. ¿O eres raro? ¿Tienes sándwich? Pero un placaje. A ver. No lo sé. Pues, ¿cómo que no lo sabes? Tengo que mirar cita de la bici. ¿Tienes una bici? Sí, allí. No sé. Mira. ¿Pero tan raro huelo? A ver, huele un poquito a salmón podrido. Pero, joder, no sé, eso es que han cocinado pescado esta noche allí. Un poquito a, ¿cómo te digo yo? A rata infecta. A rata mosca. ¿Esa es tu bici? Sí, tronco. Oye, esa es más molona que la mía. Oye, Iker, ¿sabes qué he pensado? ¿El qué? Que ayer pagué $100 por sacar la bici de la grúa. Sí, te costó 97, ¿verdad? Por eso. Claro. Igual no ha sido mi mayor... No ha sido tu mejor movimiento, la verdad. Vale. ¿Y tienes sándwich? Este deja de mirarle el culo, guarro. Tiene buen culo, ¿eh? ¿Qué? Nada. Ah.
Muchas gracias. Toma, tronco. ¿Y tú cómo te llamas? Ibi. Ah, al menos no se llama IJ. ¿Y tú? Yo, Ronald. Me puedes llamar Ronnie. Ronald. Que no, que soy Smith, Jiménez. Ay, qué maltero. Hueles raro. Que no huelo raro. Pero esta chiquilla que tiene el disco rayado, tú estás bien. Pero es que te puedes baño ahí. Bueno, pues me voy a dar un baño ahora. Vale, te acompaño, vamos. Ostras. Vale. Venga, vamos. ¿Dónde? Pero dime dónde es. Que yo no entiendo mucho esto. Hay muchas cosas, muchas tiendas y todo. Yo creo que aquí ya cosa de los mayores, yo me voy a ir, yo voy a dejar. ¿Por qué? Iker, vente. No, tú también hueles raro. Anda. No, yo no huelo raro, ¿qué dices? Sí. Y me he hecho familia. Tienes que lavar ahí. Vamos, no. Iker, a lavarnos. Pero que eso es peor, que luego te va a picar todo el cuerpo. ¿No? Que no. ¿Y qué? El sal es un antioxidante. ¿Qué? Un antioxidante. Un tito, sí. No, antioxidante. Antioxidante, ah, eso. Bueno, me queda, vale. Satisfactorio con tu respuesta. Ah, vale. Seguís así, ¿no? Sí, ¿no? Ah, vale. Seguís así, Ibi. ¿Qué? Seguís así, ¿no? Satisfactorio. Sí. Vale, vale. ¿Y tú a qué te dedicas, Ibi? A decir que huele rara la gente. El señor me ha dicho que si quería trabajar en un badulaque, pero le he dicho que solo sé limpiar y se ha ido riéndome. ¿Por qué? No sé. Hablaba raro. ¿Pero cómo es raro? ¿Cómo que es raro? Pues... Rita. ¿Eh? Sí. Señor bruto. Rita. Señor Rita. Ah, igual se pensaba que te llamaba Rita, la cantaora. Otra grande, no, de le he dicho que me llamo Ibi. Ah, pero igual no sé, se ha equivocado. Yo es que a veces confundo nombres, ¿sabes, AJ? ¿Quién es AJ? Ah, eso, Ibi. Hueles raro. Que no huelo raro. Qué pesada, qué pesada, qué pesada, qué pesada. Tú también hueles raro. Un ambientador te voy a colocar de la gafa. ¿Qué lo quieres? ¿De pino? Oye, pino. ¿Y mi pelo? No, igual es raro. Pero que no huelo raro. ¡Dios mío! ¡No puedo más! ¿Qué te pasa, Iker? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás cansado? Huele raro. ¿Has dormido mal? Mal, que yo tenía pesado por tu culpa, Ibi. Es pelomoz. No os vuelva a decir que te chiviendo vení, Huele raro. Eres muy blanco. Ya, eso es verdad. Qué bonito. Parece la caleta, la verdad. A bañarse. Pero tú también, ¿no? Vamos. ¿Tú qué pasa? ¿Que has trabajado en un geriátrico? No, estuve dentro. De un geriátrico, pero si no eres mayor, ¿no? El geriátrico era un loquero, está. ¿Pero eso no es de viejos? No, el geriátrico sí, el loquero no, está loco. ¿En serio? Está loca, mira cómo aplaude. Ay, ya venga. Y no para, ¿no? Y huele raro también, 25 venga. Veces. Sí, vamos, vamos a bañarnos. Está loco. Uy, pero tiene buen cuerpo, ¿eh? Y tú estás muy blanco. He pasado mucho tiempo jugando a Minecraft. Escucha, verás ahora el pelo cómo se me queda. Hey. Hay que frotar. ¿Cómo? Hay que frotar. Frótale. ¿Me frotas, si quieres? ¿O te froto? Ibi. Espera, es que... Ibi. ¿Qué? ¿Tú escuchas voz en tu cabeza? A veces. Pero me caen bien. ¿Cómo que a veces? ¿Qué me estás contando? A veces, pero me dicen cosas bonitas. A ver qué cosas dicen. Ibi, eres guapa. Ibi, mata a esa persona. ¿Cómo? Ibi, hueles bien. ¿Pero matas a personas tú? No. Ah.
yo hablo, os voy a hablar desde aquí, ¿vale? Que es que no me gusta acercarme mucho a la gente, pero que yo sigo desde aquí, ¿eh? Venga, lavaros. Pero frota. Pero frótate. No te acerques. Que si viene aquí, de verdad. Pero que tienes que frotarte, Iker, te froto. ¿Quieres que te frote? Yo me froto, pero que tranquila, que todo está bien. Está loca. Un poco. Pero no creo que sea para tanto, parece maja. Ha dicho que escucha voces que dice que mata gente. ¿Tú te crees que maja? Pero tú no escuchas a veces voces. ¡Otro! No, que yo no escucho nada. Pero en los sueños escucho y veo cosas. ¿Tú no? Ah, bueno, sí, que ahí también. Pues igual es eso. Oye, ¿y qué hiciste para ir al osquero? Nada. Entonces, gritaba. ¿Por qué fuiste? ¿Cómo? Porque gritaba. ¿Y qué gritabas? Pues a los señores que venían a mi caravana. ¿Tenías una caravana? Mi abuela. Qué guay. Yo tenía una furgoneta. ¿Y dónde está? Me la robaron. No sé dónde está ahora. No hace gracia. Era lo único que tenía. ¡Que no hace gracia! ¿Dónde estará mi caravana? ¡Que no hace gracia! ¿Dónde estará mi caravana? ¡No hace gracia, Iker! ¿Dónde estará mi caravana? ¿Te pegamos? Sí. No. ¿Tienes un no cuchillo? Me gusta pegar. A lo mejor en la cestita. Anda. La cestita de Doraemon. ¿Qué es Doraemon? Una cosa que vi alguna vez de pequeño. Es un gato. Este señor está loco. ¿Por qué? El gato cómico. Se calla. Ojalá. Bueno, pero es así. Es como escuchar voces. Es que quiero hablar porque las voces no le digan cosas raras, no vaya a hacer que salgamos de aquí muertos. Pero si no tiene cuchillo ni nada, ¿qué nos va a hacer? Ya, pero no sé, yo no me fío de la gente. Oye, ¿dónde puedo comprar un cuchillo? Ay, no te acerques tanto. Ay. Ay, Dios mío. Ay, por la virgencita. Creo que le has gustado, Iker. No me gusta, es feo. La verdad es que tú también estás un poquito regular. Pero no huelo mal, tronco. Yo tampoco huelo mal ya. Yo tampoco. Estoy limpio. ¿No? ¿Te has frotado? Sí, muy fuerte. ¿Le puedes frotar tú ahora a él? No. Huéleme si quieres. No me gusta frotar. ¿Quieres olerme? No. Huele. Huele sobaco. No. Huele, que no huelo. No. Que estoy limpio, me acabo de lavar, ¿me has visto? ¿Qué se hace aquí? ¿Eh? En la playa, pues no sé, mojarte. Oye, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Somos como tres tipos de chocolate. El blanco, el de chocolate y el negro. Ella es el chocolate fundido, es como tiene la cabeza. Anda. Pero tampoco te metas con ella, ¿no? No, es una realidad. ¿Te caíste de pequeño? Sobre todo la bici, me daba cada torta. Se nota. Ya. Todo lo que tú digas es, ¿vale? No quiero llevarte a la torta. Oye, ¿y tú has estudiado algo, Lola? ¿Eh? ¿Ivy? No. ¿Y tienes trabajo? ¿Qué? ¿Yo? No. Bueno, no sé. No, el señor clase, del Badulaque pero... no me ha querido contratar. Yo quiero ser taxista. Pero no sé cómo va eso. Yo no sé conducir. Están muy locos. Yo sí. Yo conducía mucho la furgoneta. Hasta que perdí todo el dinero. ¿Qué es eso de IR? ¿Qué dices? Mira quién va a hablar.
Anda. ¿Pero por qué somos raros? No sé. Bueno, huelo raro. Un poco. Joder, ¿todavía? Vamos allí. Vamos. Yo voy a dejar que tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? ¿A dónde vas, Iker? Que no tengo bici. Bueno, seguro que Lola es capaz de conseguirte un motorizado. ¿Tú tienes moto, Lola? Uy, Ibi. Tengo mi bici. Me va a tocar ir andando, Iker. ¿Y qué hacemos, Pichá? Que me tengo que ir, de verdad. Pues, ¿me dejas tu moto? Bueno, venga, yo te la dejo, ¿vale? Lo único, no sé si tienes alguna copia de la llave o no sé cómo... Bueno, pues no sé, la verdad. Ah, pues no, creo que no. Ah, sí. Sí, seguro que tienes por ahí alguna llave, hombre. Pues no sé. A ver. Ah, pues sí, es verdad. Pues si me dejas unas llaves me vienen de lujo. A ver si ahí me puedo ganar la vida. Ahí tiene, pisa las llaves. Cuidaré tu moto, te lo prometo. Sé conducirla bien. Te la voy a sacar del garaje, ¿no? Y no. ¿Está fuera? ¿Está dentro? No, está guardadita. Oye, pero me las has dado. Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿No me has dado las llaves de tu casa o algo? ¿Qué casa? Yo no tengo casa. No sé yo si van a servir. El agitado, de verdad. Se va saliendo raro. Pues no sé. Que no huelo raro. Ay, coño. Que huelo bien, huelo a persona. Pues, fuerte. No. Hola, bonita. Tú no sudas. ¿Tú no sudas o qué? No. Pues yo sí sudo. No sudo porque hace. No, pero sudo porque hace calor. Purpurina. Uy. Uy, lo que. ¡Espérate! ¿Qué pasa? Uy. Ah, no. ¿Qué pasa? Uy. Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Aquí! ¿Qué? Ah, no, no es mía. Tiene un código de seguridad o algo. Es verdad. No, la radio. Que me estaba. Me quería poner algo de música. Pero no. Perdone, señor. ¿Pero qué es Melendi? Cantante, genial. Voy a tener que buscarlo ahora. Un amigo de Fran Perea acá, es Melendi. ¿El qué? Fran Perea, ¿tampoco sabes quién es? No. ¿Qué canta? Tu amigo es raro. Ya, un poco. Pop. Cantó en una de las mejores series del universo. ¿En cuál? Los Serrano. ¿Los Serrano? Yo ya sabía que eso no era el final. Y ahora tengo mucho más. No sé qué es eso. Bueno. No me suena. En internet. Lo busco. No era buen mate. Porque sé que 1+1 era 7. Pero bueno. Pero si son 3. Enfermazo. ¿Por qué decía que 1+1 son 7? Porque un padre que tenía. Mira ahora lo de la infobert. Dos hijos, creo que era, y una madre que tenía 3, o 1+1 son 7, ¿sabes? No, son 3. ¿Dónde vamos? Voy a por la moto de este. ¿Quieres que te lleve? ¿A quién? A ti, es mejor que una bici. ¿Y mi bici? Pues la dejas ahí, ¿no? ¿A dónde voy yo contigo? No sé. ¿No quieres ver mundo? ¿Eh? ¿Qué? ¿No quieres ver mundo? ¿Contigo?
No sé, mismo. Hueles raro. Y que no huelo, que no huelo raro. Pero si vas sin zapato por la calle, ¿qué te puede esperar de una chiquilla? Que es verdad, cuidado, te vas a pinchar. No. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque igual te pinchas. No. Mira, mira, la bonita, súbete allá arriba en el chorro de agua. Ah, mira, ahí me puedo, ahí me puedo lavar. Ay, se ha quedado sin agua. Es que hay que ser desgraciado a todo en la vida. Ya. Sale gasolina. Le he hecho, le he hecho. Pero está a tope. No, no está a tope. Ah, vale. A la mitad. ¿Habéis hecho esa gasolina? Está vacío. Ah, bueno, pues ya está. ¿Quieres que te lleve Lola? Yo sigo. No soy Lola. Ivy. ¿A dónde? No sé. Yo quiero algo para defenderme por si acaso. No me fío. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós, Iker. Cualquier cosa me llamas. Le robamos la moto. Claro, eso voy a hacer. Ya es mía. Oye, ¿y tú de dónde vienes? De Sandy. ¿De Sandy? ¿Tú? De Nueva York. ¿Dónde está eso? Pues un poco lejos. La gente huele raro allí. No, ¿por? No sé, huelen como las personas. ¿Como tú? Pues como todo el mundo. ¿Pero como tú? Hola. Buenas. Adiós. Hasta luego. Ay, que nos ganan. ¡Ah! Venga. ¡Ah! El semáforo. Ya, culo gordo. Hola. Hola, hola, tronco. Buenas. ¿Qué tal? Ojalá tener dicho un trabajo. Están bueno, trabajando. Pues vaya línea. No me quieren. A mí tampoco. Dicen que no estoy capacitado. A mí un señor me ha dicho que no me contratan su badulaque porque no, solo sé limpiar. Bueno, pues ahí ya no le... ¿Quieren que le limpie el coche? Podemos limpiar el coche. Quítate la chaqueta y límpiale. Voy, esperen. Espera, te dejo mi pañuelo. ¿Tienes un pañuelo? El del cuello. Ah, vale. ¡Esperen, agentes! ¡No! Que le limpie... ¡Agentes! Tronco, es que hueles mal. Que no huelo mal. Huelo raro. Pues nada. Nos podríamos haber sacado algo con eso. Oye, qué sombra, ¿no? De repente, aquí. ¿Cómo? No sé. ¿Sombra de qué? Nada, nada. Ah, es que hay un Zeppelin arriba. ¿Te drogas? Hace tiempo que no. ¿Tú? A mí me gustan los porros. ¿Te gustan los porros? Sí. Anda, mira. Pero se le ve el culo. Bueno, se le ve... ¡Ay, mira! Se va a caer. ¡Oh, vamos a limpiar! ¡Corre! ¡Hola! Buenas. ¿Les podemos limpiar el coche? No. Joder. Gracias. Qué mal educados, ¿no? Eso es por tu culpa, güey. Pero que no es por mí. Eso es que te han visto mala pinta a ti o pelos de loca. No estoy loca. No, te lo dijo la pared. ¿Qué pared? No sé. Hueles raro. Que no huelo raro. Y tú estás loca. Yo no estoy loca. No, no. Oye, ¿dónde vives ahora? En ningún lado. ¿Y dónde tienes pensado dormir? Porque tendrás que dormir, ¿no? ¿O no duermes?
En una tienda de campaña. ¿En dónde? No sé, donde quiera ponerla. Pues si quieres puedes venirte conmigo. Pero voy a hablar como... No. Pero es que yo no huelo. ¿O sí? Sí. ¿Y cómo no puedo oler raro? ¿Qué? ¿Que cómo no puedo oler? No sé, hueles raro. Que no huelo raro. ¿Dónde vamos? No sé, a ver si hay algo aquí. Hola. Sí, ¿qué pasa? Perdón, ¿no tendrá usted una botellita de agua? Me muero de sed. Tengo una, entonces. Buah, ¿y me la puedes dar? ¿Eh? Que te bajes de la moto. Ah, voy. Me llamo Ronald. Muchas gracias. A que huele raro. ¿A que no huelo raro? No sé. ¿Huelo raro? ¿Huelo raro o no? Bueno. Dice que sí, pero no huelo raro. No sé, es loco, es como raro. Pero, ¿huelo raro, en serio? Yo lo veo, sí, no sé, tío. Normal. Oye, Ivy, ¿no será que tú hueles raro y hueles tu olor? No, yo no huelo raro. Te está diciendo que hueles mal, ¿eh? No, no, eso me lo dice ella a mí. Pero tú le acabas de decir a ella que hueles mal. Le has dicho que hueles su olor. Hueles rara. No. Sí. No. Tú no te has bañado. Fuerte declaraciones. Pero si me he metido en el mar contigo. Pero no te has frotado. Bueno, es que una cosa es el mar y otra cosa es una bañera. Pero el mar no limpia. Es que no tengo casa. El mar es salado. Ah, entiendo. El mar es más, da peor olor. Entiendo. Si te quedas, si te bañas en el mar y luego sales. Pues yo me he frotado un poco en el mar. Es que no tengo ducha. Vivo bajo un puente. Cuando llueve, no, pero me tapa, es bastante grande. Y está al lado de comisaría. Hostia. ¿Qué pensáis? No, no, que está jodido el asunto, hermano. Ah, ya. No sé. La vida. Da que pensar, tío, da que pensar. A algunos les va bien y a otros mal, ¿sabes? Sí, eso sí. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, tío, eso es la... ¿Sabes? Está mal distribuida. Sí. Hay que ganarse la vida como se puede. ¿Tenéis un porro? Ojalá, pero no. ¿Os gustan los porros? Sí, no me he podido... Ese hombre que no me gusta, en sucio. Pues mira, te lo devolveré, el favor este del agua. No hace falta nada. Que sí, hombre. Somos de servicio, eso sí. Tú, me coge el jefe. ¿El qué? Que disfrute la botellita de agua, pues. Muchas gracias, tío. Pues hablando de botella de agua, con el calor que hace, ¿sí? Madre mía. Sí. Aquí ya tengo una botella de agua y un sándwich nada más, ¿eh? ¡Guau, un sándwich! Sí. ¡Qué rico! Pero eso es para mí porque... ¿De qué es? No he desayunado. ¡Fua! Yo llevo sin comer desde ayer. ¿Te lo ha hecho la mamá o qué, tío? ¿Qué va, cabrón? Si me merece una... Voy a decir palabrota. Oye, ¿y tú por qué te has sentado, Ivy? No sé. Me gusta. ¿Te gusta sentarte? Sí. Ah, vale. Ivy, ¿por qué no tienes zapatos? Porque se quedaron en mi bicicleta. Hostia. Qué putada. Hostia, descalza. ¿Gusta ir descalza? Oye, Ronald, ¿y si hacemos un cartel y pedimos dinero? Vale. Eso. Seguro que los pelícanos de la playa sueltan monedas. ¿Tenéis cartones? Voy a volar a ver si tengo algo dentro. Sí, hay. Gracias. Me cago en la puta. Qué mal nos va la vida. Fua, pues a mí, socio, que acabo de empezar a trabajar. Bueno, al menos has encontrado un trabajo, ¿sabes? Ya, pero esto está empezando. Esto... Ya. El gobierno se ha pillado el 10%, o sea... Tengo billetes. En un futuro me gustaría volver a la vida normal.
Bueno, intenta trabajar en un ayuntamiento, a ver si tiene. No me quieren. Ah, mira, Cardón. Necesitamos un bolígrafo. ¿Tienes tú uno encima, No, voy para la oficina, jefe. Muchas gracias, chicos, nos estáis ayudando mucho. Gracias, de verdad. Hay gente que pide cosas peores, ¿sabes? Que les pintemos la bici gratis o algo así. No, no, eso es un lujo. Nosotros vivimos con lo que podemos. Ahí te... Muchas gracias. Listo, el ya podemos ir a dibujar. Sí, negro, se ve bien en el cartón. Vale. Tienes dinero. Necesito dinero para dejar de oler raro. Que no, para poder vivir. Yo te dije, ¿soy novio? No, si la he conocido hoy. Tengo otra. Pero está un poco tengo loca, hambre, dame según dinero. Me han dicho. No sé, es que a lo mejor podéis utilizar que ella es una mujer, ¿sabes? Otra, ¿cómo? Quiero dinero para porros. Claro. No, no, para porros no, eso no atrae. $2,000 y te enseño las tetas, como la hace la otra manera. Claro. Oye, hacemos eso, Ibi. Es una buena forma de enseñar dinero, tus ¿eh? Tetas. No, las tuyas. ¿Por qué? Por $2,000. Gracias a las trabajadoras de Vanilla. Es que no me gusta enseñarlas. ¿Por? Bueno. Yo solo estaba dando ideas. Pero si yo no tengo. Tú puedes enseñar el pito, puedes decirlo. ¿Ah, sí? Si hay alguna interesada, sí. Alguna vale. Chica interesada o algún chico. Podemos hay hacerlo. Que a los igual nos hacemos ricos, Sibi. Vamos a preparar todo. Me gusta más el mensaje de que hueles raro y te tienes que bañar. Que no huelo raro. Creo que las tetas no van a funcionar. Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Por? No sé. Bueno, vamos a probar varias cosas y ya está. Claro. Y lo que funcione, pues ya está. Yo estaba dando ideas. Pues muchas gracias, chicos. Vamos a preparar todo. Venga. Gracias, troncos. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Alka. Yo, Ronald. Encantado, Ronald. Pues nada, muchas gracias, chicos. Venga. Hasta luego. Ah, troncos. Paz, dices. Paz, tronco. Con eso te despides tú. ¿Qué pasa? A veces. Ah, paz. ¿Cómo te despides? Adiós. ¿Para qué más? Eres un raro. ¿Yo soy raro? ¿Por qué? Tendremos que cortar el pelo. Ah, ¿que no? Sí. ¿Cómo me vas pero a cortar el pelo? Poner rosa. Me gusta sí. El rosa. Sí, claro. ¿Y qué más? Amarillo. Amarillo, sí, como tu camiseta. Claro, me gusta el amarillo. ¿Y eso por qué? ¿Por algo en concreto? No, me gusta. Ah, vale. ¿Pero a dónde vas? A mi casa. Bueno. ¿Tienes casa? No. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Me estás secuestrando? Sí. Para venderte por $2,000. Pero es que nadie va a pagar. ¿Por qué? Tronco. Mira. Aquí estoy yo. Ya está. Me gusta. ¿Puedo vivir aquí? Sí, si quieres. A ver, no es un sitio muy agradable, pero al menos entre todos nos damos cariño. Pero es que tengo mis cosas en la cesta. Vamos a por ellas. ¿Qué? Es más, si quieres puedes guardarlas conmigo en el sitio.
¿Dónde? Ahí, en la tienda de campaña. Y si no, puedes traer tu tienda de campaña y ponerla al lado mía. Es que no quiero dormir contigo. Te he dicho al lado. Me gusta dormir sola. Es que vas a dormir sola. No sé, si quieres te pones con un desconocido de ahí, como quieras. Tú eres un desconocido. Ah, bueno. Pues soy un desconocido y vas en la moto conmigo, que lo sepas. Porque has dicho que me montase. Ah, ¿y si te digo que te montes, te montas? Claro. Ah, ¿y si te digo que te bajes, ahora te bajas? ¿Me tiro? No. No hagas eso. Te vas lo a hacer... hago. No, que te vas a hacer daño. Vamos a ir a... Ah, por tu bici. Y cogemos tus cosas. Las llevamos allí y las guardamos. ¿Qué te parece? Pero... ¿por qué no pedimos dinero? Pero... bueno, pues... vale, pues... vale. Vamos a pedir dinero. Pues... un momento. ¿A dónde vas? Pues a ningún lado. Para escribir ahora lo del cartel. Pero lo podemos hacer en el gimnasio, había mucha gente. A lo mejor ellos nos dan algo. Vamos ahora para allí. Vale. Damos una vuelta por una zona que me parece guay y vamos para allí. Buah, necesito gasolina. ¿Tú tienes dinero? No. Yo creo que tengo algo. ¿Esta moto contamina? No lo sé. Yo creo que sí, no deberíamos usarla. ¿Por qué? Porque contamina. ¿Y qué pasa porque contamine? Que la tierra se muere, tronco. ¿Cómo se muere la tierra? Sí. Pero si la tierra gira. Pero se está muriendo. ¿Cómo lo sabes? Porque la contaminación... Yo cuando me moría me tomaba un paracetamol. Pero estás vivo. Sí, claro, pero me dolía mucho. Dame un segundo, voy a mirar en esta basura algo. Agua, dos. Pues sándwich no he conseguido ni uno esta vez. Listo. Es que es complicado, tío, rolear el dejar las cosas en el sitio, ¿no? Porque es que rolear que estoy en un motel no me interesa. Vale, pues vamos, hacemos el cartel. Aquí a la sombra. Vale. Animaciones, objetos. Tío, me tengo que aprender animaciones de rascarme la cabeza y todo eso, pero es que no sé cómo son. Pero córtalo y haz dos. Vale. No, esto no es. Llamada, teléfono, mugshot. Mira, mugshot podría ser, pero este no es. Eckhart Board. Lo tiene. Epeg.
Vamos, tronco, escribe. ¿Qué quieres que escriba? Quiero dinero para porros. No, eso no. Huelo mal, necesito dinero. ¿Qué te parece así? ¿Cómo lo ves? Pon ayuda con H. Sí, eso sí tengo que hacerlo, Lolo. ¿Eh? Pon ayuda con H para que se piensen que eres tonto. Ah, no tiene H. Tiene H. Ah, espera, voy a hacer unas cosas. ¿Ahora? Mejor. ¡Ah! Si no te gusta, avísame. No me pegues. Es que tenías una mosca. Ah, vale. Con esto voy bien. Te hago otro igual, ¿quieres? ¿Hola? ¿Ivy? Vale, tronco, pero yo quiero que ponga... Necesito porros. Pero tú quieres poner que necesitas porros, pero con eso no te van a ayudar. Dame dinero, quiero porros. Vale, te escribo algo. ¿Lo que te he dicho? ¿Así? ¿Te parece bien? Vale. Vale, toma. Aunque, no sé. Tú te quedas con este cartel y yo con el tuyo, ¿vale? No, 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 no. Yo no quiero ese. Ese para ti. Pues, échalo. ¿Eh? Échalo. ¿El qué tacho? Eso. ¿Y qué quieres poner? Tengo hambre. Dame de comer. A ver. ¿Así? Vale. Vale, pues tú pones ese y yo el otro. Dame el cartel. Pero si lo tienes tú. Vale. Ahí está. Pues listo. Ya está mi cartel. Vale, voy a hacerme guardar. Descarga, nuevos documentos. Animaciones. Roll RP. Listo. Vale. Nos vamos. Sí, vamos. Ahí está. Ahí está abierto. ¿Y dónde quieres pedir dinero? En el gimnasio había mucha gente. Vale, pues vamos al gimnasio. Oye, ¿ya has pedido alguna vez? A veces. Yo sí. Llevo unos años pidiendo, la verdad. Nadie me quiere contratar. A mí tampoco el señor del Badulaque me ha insultado. Pero ese igual es un gilipollas.
Ah, tenemos que ir a repostar. A esto le queda poco. Hay que ir andando con Tamina. ¿Quieres que vayamos andando? Es que mi bici está en el gimnasio. Vale, pero vamos a ir al gimnasio. Ah, ay, no, pero... Bueno, espera, vamos a repostar, vamos a por mi bici y vamos ahora al gimnasio, si quieres. Es que yo también tengo una bici. ¿Por qué vas en esto? Pues no sé, porque corre más que la bici. A mí el que contamine o no... Sí, pero ¿y qué pasa? Vas más rápido. Mi bici es rápida. ¿A cuánto va? Ah, no sé. Ay, espera. Tengo que echar gasolina aquí. Hola, tronco. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Llevo. ¿Qué recuerdos trabajando de repartidor? Con 50 pavos suficiente, ¿no? Voy a repostar. ¡Recordatorio, chicos! Podéis comprar juegos baratitos en Gamibo. Tenéis el enlace abajo en el banner del canal. Es... una nueva colaboración que hemos empezado con Gamigo, que tienen los mejores precios de juegos y tarjetas de PlayStation, etcétera, de todo el mundo, around the world. Pues está muy cara la gasolina, ¿eh? Y encima contamina, como dices. La bici es gratis. ¿Eh? La bici es gratis. ¿Quieres que vayamos a por mi bici también? ¿O ahí puedo alquilar alguna bici? No sé. No sé. ¿Dónde Mira, está tu bici? En el concesionario. Vamos para allí. ¿Y qué hace ahí? Porque me vine con Iker hacia el gimnasio. ¿Traes tú mi bici o la traigo yo? Da igual. Yo. Vale. No sé conducir. ¿No sabes conducir? No, solo ¿Pero bici? ¿Sabes conducir una bici? Claro. ¿Pero es lo mismo? No. ¿Sí? No. Es lo mismo, pero con... sin pedalear. No sé conducir. Bueno, yo te enseño si quieres. ¿O no te gusta? Es que contamina. ¿Y qué pasa? Mira, esa es mi bici. ¿Dónde? Es azul. ¿La llevas tú? Sí. Pero no tengo zapatos. Es bueno, verdad. No puedo. ¿Tú crees? Sí. Vale, dale con el talón. ¿A dónde va? ¿A dónde vas? Ah, sígueme. Oye, ¿tú crees que una tribike va más rápida? ¿Una qué? Una sí. Bici como la tuya, esa rápida. Creo que no. ¿No? No. Creo que corre esta más, no sé. ¿Tú crees? Pero si es una BMX sin más. Hacemos una carrera, ahora. Venga. No, para no. Ah. Con la otra bici. Pensé que decías ahora. Yo con la moto, pues con la moto te gano, mira. No corras, que contamina. Y si... pero si va a contaminar lo mismo. No. ¿Cómo que no? No. ¿Sí? No. Pero si tira humo. Todo el rato. Pero
si aceleras. ¿Tú crees? Claro. Hola. Hola, tronco. Hola, tronco. Hola. ¡Oh! Ivy, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Ivy? Corre mucho. ¿Estás bien? Pero sí, yo creo que no corre tanto. A mí no me corría tanto. ¿Por qué corre tanto? No lo sé. Te puedes levantar, te van a atropellar aquí. Venga, vamos arriba, venga. Ay. Ahí está. Tranquila, aguanta. Ahí está. Ay. Ah, mira, ya veo que tengo sed. Abajo a la izquierda. Estás mejor. ¿Te has hecho daño o algo? Un poco. Me gusta mucho el color de los Midu. Pues ver si tienes algo. Estoy bien. Sí, puedes seguir, seguro. Sí. Venga, pues vamos arriba, ¿vale? Ahí va. Ya estamos cerca de tu bici, con cestita. He visto con... ¿Se puede mover la comida y la bebida? Pero es que... ¿Por qué tu bici corre tanto? ¿Cuánto? Mi bici no corre tanto. Venga, dale caña. No, no, no. A ver cuánto corre. Hostia. ¿A cuánto vas? Ah, era la cuesta abajo. Bueno, creo que su bici estaba por aquí. Vamos a por tu bici, ¿vale? Pero no vamos a pedir dinero. Sí, pero vamos a dejar las bicis en un sitio. O sea, voy a dejar mi bici al lado de la tuya, ¿vale? Vale. Ahí está. ¿Estás lista? ¿A qué? Pero hay que ir ya con el cartel. Pero... un segundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy preparando, espera. Vale. ¿Listo? Vámonos. Vamos. Sí. ¿Sabes dónde hay que ponerse? Aquí en la entrada. ¿Dónde? Aquí a la izquierda. Vale. Aquí, así todo el que viene, pues le pides. Y mira, ese es el niño al que le quise coger la merienda. Le pedí ayer la merienda a ese niño, pero no me hizo caso. ¿Qué niño? El de la derecha. Hola, señorita. Adiós. Oye, no sé si esto va a funcionar, Ivy. Tengo mis dudas. Hay que tener paciencia. Pero aún no se ha acercado nadie.
Oye, aquí hay mucha policía, ¿no? En verdad ya están todos reunidos. Les limpiamos sus patrullas. ¿Tú crees que van a querer? ¡Hola, gente! No, ¿eh? ¡Hola, gente! Hola, señores. ¿Qué pasa? ¿Tienen algo de dinero? Hola, troncos. ¿Algo qué? Algo de dinero, comida, bebida, por favor. Me muero de hambre y de sed. Hostias, pues ahora que lo dices, tío, tengo una sed. Es que tenemos dos niños para alimentar y estamos muy mal. ¿Tienes algo para vosotros, o sea, de beber, o sea, dejarme? ¿Qué va? Si no tengo nada. Oh, pero un panecillo, ¿sabes? Que no, que no, si no tengo nada, si por algo estoy pidiendo. Ah. Ahí va, col. Muchas gracias por ese sándwich, tío. No tengo más cosas, si no te daba. De verdad, te lo agradezco. Muchas gracias. Vaya bien, vale. Gracias, chicos. Que os vaya muy bien en el gimnasio. Paz. Venga. Hasta luego. Medio bocadillo es mío, tú negro. Sí, ahora te doy un trozo. Paz. Ole, ya tenemos un bocadillo al menos. Solo hay que tener paciencia. Chavales, tomar esto para vosotros. ¿El qué? Toma. ¿Qué es? Anda. ¿Y esto para qué es? Esto se lo queda para ti. ¿Qué me ha dado? Muchas gracias. ¿Qué es? No sé, me ha dado 4 paquetes. O 9. Va a llevar bien en eso, ¿eh? Con las cartas tienen pasta. Mira, o lleváis algo. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, claro. Y pues esas cartas son de gente, ¿no? Ah. Y si a esa gente no les llega y tienen pasta, pues mira, se lo te llevan. Ah, muchas gracias. Mira, pone la dirección de todo. O sea, tú las llevas y te pagan. No sabes si es que las has encontrado y que te pague. Ahí está. Vale, muchas gracias. Venga, tío. Venga. Buen día. Oye, me ha dado 9 paquetes y 8 cartas. ¿Y eso qué es? No sé. ¿Qué hago con eso? Tengo una idea, podemos vender cartas misteriosas. ¿Y qué hay dentro? Tengo una idea. ¿Qué hay dentro? Ah. ¡Hola! Hola, una ayudita, por favor, para comer y beber. También vendemos cartas misteriosas y cajas misteriosas, te puede tocar de todo. Tenemos hambre, tronco. Por 50 dólares puedes... Dime. De comer, pero es que no tengo para ti ahora mismo. Comida me vale, sí, también. Le doy una vuelta a cada uno. Muchas gracias. Y un sándwich. ¿Y quieres una caja misteriosa? Te puede tocar de todo. Bueno, pero me cuesta algo. 50 dólares. Que no tengo 50 dólares encima. Bueno, también puedes hacer una transferencia. ¿Ahí tienes móvil? Sí, es un Nokia. Hostia. Pero creo que puedes hacerlo a mi número de teléfono, ¿no? Sí. ¿La transferencia a día de hoy o no? Sí, en teoría sí. Ah, pues por 50 pavos te doy una caja misteriosa. Es una oferta increíble. No sé. Pero venga. Venga, que te puede tocar de todo. Venga, 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 te lo compro. 529 la cuenta. ¿Cómo, cómo? 529. Ahí tienes. Ahí tienes la caja misteriosa. Puedes abrirla y a ver qué te toca. A ver. Pues si no hay nada. Ah, pues has tenido mala suerte. ¿Quieres probar suerte con otra? No, 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 no. Vale. Ya me sé el truquillo, tranquilo. Pues bueno, con los 50 pavos supongo que te da, ¿no? Sí, con eso nos da. Muchas gracias. Nos vemos. Que tenga un buen día, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Callan. Ah, pues un placer, Callan. ¿Tú? Muchas gracias por ayudar. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Ronald. ¿Se está riendo usted? ¿Y tu amigo? ¿Qué pasa? Ivy. Pero hola. Una ayudita, por favor. ¿De qué te manda? Comida, bebida, dinero, lo que sea. Sí, seguro, no creo. Yo vivo debajo de un puente.
Mira, en vez de darte dinero, te iba a dar un bocata y comida, ¿vale? Me vale. Muchas gracias, ¿eh? Oye, ¿queréis jugar al juego de los cartones? Es un engañabobo que... No. Es un cartón misterioso. Te puede tocar de todo. Que sí. Porros. Puedes probar suerte por $50. Sí, sí. Yo, compa. ¿Tú quieres probarlo? Sí, cada día estás más calvo. Son $50. Madre mía, si me corto me corto las trenzas antes de bajar. 50, venga por acá, venga por acá. Voy. Bueno, venga. Dime. ¿Qué es el juego? Mira, yo tengo unas cajas, ¿vale? En las que tú la puedes abrir y eso. Acá, que no os vean. Tronco, te has quedado con los todos. ¿El qué? Ahora te doy y comemos. Tenemos que hacer luego la pausa para comer. Dígame, entonces, en la caja esa, ¿qué me puede salir, compa? Lo que sea. Te puede... $1,000,000. Por ejemplo. Usted, sí, $1,000,000. Mira, te explico. Son cartas de correo y cajas de correos que han dejado de un lado porque se les han extraviado lo que sea. Entonces puede ser lo que sea. Un increíble... Yo juego, compa. Pues son $50. Ok. No se preocupe, pero primero usted la caja. Vale, la caja primero. Exacto. Y yo después le doy los $50. Trato. Vale, perfecto. Toma la caja. No, compa. La abro. Pero tienes que pagar antes. No, la abro y de lo que haya dentro. No, compa. Ah, pero eso no es así, tío. Pues como que no, es el trato, compa. ¿Cómo que no? El trato es que directamente tú pagas y luego la abres. Y si tienes suerte, pues enhorabuena. Y si no, pues mala suerte, tío. No, porque si yo la abro, compa, y tengo 1,000,000, le doy 50 y me quedo con el resto. Hay que ser inteligente. Pero es que para eso entonces las abro yo y no las vendo. Pues también es verdad. Claro, compa. Son $50, tío. Venga por acá, venga. Vamos. Ahí. También aceptamos Bizum de ese. ¿Bizum? Sí. Pues yo no tengo la aplicación. Ah, no pasa nada, pues en efectivo. Listo, para que se compre un bocadillo. Muchas gracias, estamos intentando sobrevivir como podemos. Es mi pareja. ¿Quién? ¿La morita? Ella, se llama Lola. ¿Cómo? Lola. ¿A que sí? Un placer, Chucho y Santiago. ¿Qué dices, cariño? Le dejó... No lo conozco de nada y me llamo Ivy. Qué mentirosa, Ivy. A la verga, compa, usted quedó bien por los suelos. Son parejas, si son pareja le hago yo un jueguito. Sí, somos pareja. ¿Son pareja, seguro? Sí, sí. Sígueme el rollo, Ivy. ¿Cómo dijo? ¿Eh? Que ojalá enrollarme con ella. Ya. ¿Y usted cómo se llama, compa? Yo, Ronald. ¿Cómo? Ronald. Ronald. Smith. ¿Y usted dónde es? ¿Yo? Sí. De debajo de un puente. No joda, compa, no tiene ni para un motel. No, si vivo en la calle. ¿A dónde vamos? A un banco, creo. La verga. Pues mire, yo si quiere le puedo dejar un huequito allá en la casa de mi hermanico. ¿Ah, sí? Sí, $150. Pero si no tengo dinero. Lo que tengo lo uso para comer. Pero si un bocadillo cuesta $30. ¿Un bocadillo $30? No, para usted y para la morrita. Y serán los dos. Pero si la tienda mucho. Cuesta 12. Pues yo se lo vendo a 30. Es muy caro. No. Que si usted toma 12 más 12... ¿No es cara de tonta? 12 más 12 son 30. Eso, que no somos tontos, que somos listos. Pero inteligentes. Eso, muy inteligentes. No joder. Pues tengo 6 sándwich, ¿eh? ¿Usted es inteligente? Sí, ¿por? A la verga. Es su teléfono, entonces. Ah, bueno, yo te doy mi teléfono, si quieres. Y si quieres más paquetes o cartas misteriosas, me avisas. ¿Y usted? ¿Usted sabe hackear? ¿Hackear qué? Claro. Tengo que hackear.
Hackear. ¿Tú sabes hackear? Sí, hackear. Abrir, por ejemplo. ¿Tú sabes, Ivy? Dígame. No, no, le digo a Ivy si sabe o no. Yo no sabía que sabía. Claro. La hippie hacker. Hola. Hola, hola. Hola. Claro que sé hackear. ¿Qué tengo que hackear? ¿Pero desde cuándo sabes hackear tú? Va bien, pero, creo, nene. Yo ningún problema. Entonces, ¿el qué? Claro. Pues, como unas maquinicas. ¿Sabes hackearla? Sí. ¿Cómo lo hackeas? ¿Cuánto pide por hackear una? Secreto. 5.000. La verdad, compa. Eso es caro, ¿eh? Es ultra secreto. Pero si dentro no va a haber ni 2.000. Claro, pero es jodido hackearlo. Pero usted pone los remedios necesarios. Por ser tú, 1.000. ¿Cómo dijo? Que por ser tú, 1.000. ¿Qué pasa, tío? Uf. No le escucho, usted le escucha, compa. ¿Hola? Sí, sí, claro. Yo sí. Ahora. Que por ser tú, 1.000. Sí, entendí todo, compa. Estaban fatal. Pero me escucháis mal. No, a usted le escucho genial. Ah. Esta no. La brisa del mar. Ya, es el mar. ¿Pero qué dice? Oye, ¿mis 50 pavos? Ya, pero yo le estoy diciendo lo del hackeo. Sí, pero yo quiero mis 50. Ah, pero yo ahora se los doy. Quiero, pero un trato es un trato. Hackeo. Sí, ya se lo doy. Que me vuelvo loco. Mírame mis pelos. No me querrás ver enfadado, ¿eh? Mil y te lo hackeo. No me quieras ver enfadado, tío. Listo. Compa, mis 50 dólares, que tengo que comer. Pues compa, no se preocupe. Yo ¡eh! Que tengo que comer. ¿Dónde va? ¿Se está escapando? Se está robando. Tío, me estás robando. Tío. ¡Tío! ¡Ah! ¡Me estás robando, tío! ¡Oh, no! ¿Dónde están mis 50 dólares, tío? Intenta quitar la caja. ¡Corre, vámonos! No, que yo se lo pago. Venga. Mis 50 dólares. Y ahora no tienes caja. Voy a llamar a la policía. ¿Qué? A la A. McDonald, toma tu caja. Te la he recuperado. Dámela. Se lo pago, compa. Sí, no, si me la vas a pagar, pero también me la voy a quedar. No, compa. Sí, me estás haciendo perder el tiempo, tío. Escúcheme. No, escucha. Yo me estoy ganando la vida en la calle como puedo, tío. Sí. Y solo vienes tú aquí a molestarme y a quitarme el tiempo e intentar robarme, tío. No, me preocupo, sí me preocupo, tío. Porque yo me tengo que ganar la vida como puedo, porque no puedo vivir en ningún sitio. Tengo que vivir debajo de un puente. Ay. No se preocupe, compa. Y aquí estoy, con un par de sándwiches y sin saber qué voy a comer mañana. Pues yo estoy peor, compa, no se queje. Pues al menos tienes ropa bonita. Yo no tengo ni para eso. Y mira mis pelos. Me llaman Goku. Pues sí, un poquito sí. Ya. Me gano la vida como puedo, tío. Muchas gracias. Ah, sí, aquí hay de más. Pues sí, por las molestias. Para que usted se queje, compa. No me quejo. Vale, mi caja. Ah, toma. Se queda adelante para ver qué me toca, Sí, ábrela. Espera, voy a guardar esto. Que luego me roban. La gente me ve adinerado. Yo también tengo que...
Compa, como ¿qué pasa? Se me haya timado, le juro que... No, no, si no te tima... A ver, que es cuestión de suerte, tío. Ya lo que te toque, te tocó. Dime. Que no hay nada. Ay, lo siento. Has tenido mala suerte, tío. No, no. Usted dijo que podía ser de un millón a un Lamborghini. No, 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 no. Que podría llegar a ser... Bueno, a ver, un Lamborghini ahí es imposible. No entra. No, compa. No vale. ¿Eh? Que no... Es cuestión de suerte. Puede hoy estar vacía. No es tu día de suerte. Claro, no es tu día de suerte. Compa. No, no vale, compa. Usted me tiene una plática. ¿Cómo? Usted ¿por qué? Como... Porque usted... Vale, corre, vale, corre, vale. Corre. No, 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 no. Vale, vale, vale. Te devuelvo el dinero. No pasa nada. Ya está. Dame la caja y te doy el dinero. Voy a dar 50, que es lo que cuesta la caja. Listo. Me das la caja y te doy lo de la caja y ya. ¿Vale? Y en paz, ¿te parece? Pues sí, ojalá. Venga. Y en paz tú y yo, ¿vale? ¿Cómo era F2? Ahí tienes lo que cuesta la caja. Ok, acá. Venga. Mucho billetico. Pues listo. Venga, un placer. Adiós. He dado $50 en vez de 99. No, en vez de 100 que me ha dado. Oye. ¿Qué? 50-50. Te estás quedando con toda la bebida y el dinero. Toma. ¡Ah, mierda! He bebido zumo. Toma. Y toma. ¿Qué? Vale. Hay que seguir consiguiendo más. Vamos a pedir. Este nos ha quitado mucho tiempo. ¿Quieres unas cartas tú también? No. ¿Tú no quieres vender cartas también? Al final es no buen negocio. Que me pegue. ¿Pero por qué te van a pegar? Es una caja misteriosa. Si no tienen suerte es que son malafortunados. ¿Cuántas te quedan? 8 y 8. Me ha dado $100, pero como tenía menos un dólar por la gasolinera, se me ha quedado en 99. Entonces, como tal, he sacado $50. Mira, les podemos vender una esta a estos. Pero a estos vale. No les pedimos, les vendemos la caja. Bueno, espera. Vale. Listo, vamos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Tenemos cajas misteriosas por $50. Me da un momento, estoy hablando de algo importante. Ah, claro. Pues nada, un placer, suerte, mucho ánimo. Dios, perdone por molestar, hasta luego, tíos. No, no pasa nada, no pasa nada. Nada, luego te veo. Venga. Ay, qué mala suerte. Ahí está, este. La dama y el vagabundo. Hola, buenas, ¿qué tal, tío? A tronco. Uy, ¿quieres jugar a la caja misteriosa, tío? ¿La qué? La caja misteriosa. Y... Por $50 puedes abrir lo que hay en la caja y... ¡Ah! A ver lo que hay ahí dentro. ¿Ah? ¿Qué hay dentro? ¿Eh? ¿A que no lo sabes? No, no lo sé. ¿Y no quieres saberlo? Pues la verdad es que no, ¿eh? ¿Seguro? Es tentador, sí, ¿eh? Seguro. Seguro. Sí, la verdad es que es tentador, pero esta noche no vas a poder dormir. Joder, que no. Venga, ¿no quieres probar suerte? ¿Eh? Vamos, tronco. Es la oportunidad de tu vida. Paquete dar. Ahí tienes. Mucha suerte.
A ver si tienes suerte y te toca algo bueno. Te puede tocar comida, bebida, buah, de todo. Ábrelo, ábrelo. Sí, sí. ¿Qué te ha tocado? Ya ves, ¿eh? ¡Ah! El vacío, el aire. ¡Qué mala suerte! Has tenido mala suerte. ¿Quieres probar otra más? A veces a la segunda va la vencida. Sí, sí. Nah, yo creo que no hace falta. Vale, listo, listo. Pues nada, pues un placer, tío. Otra vez será, paz, ¿eh? Paz, tronco. Paz. Sí, sí, paz, paz. Queda paz. Bien. Adiós. 50 pavos más. Toma. Bien, tronco. Con esto me da para cenar hoy. Si tenemos comida y bebida de sobra. Ven, vamos a por más. Hazlo, nene. Yo si te encuentro y tal, igual me uno a ti todo. ¿A quién? Oye, tronco. Dime. Voy ahí un momento, ¿vale? Que vale, vale. Tomar aire. Dale, dale, sin problemas. Hola, chicos. Hola. ¿Queréis jugar a la caja misteriosa? Uy, que si quiero jugar. ¿De qué va? Pues mira, pagáis 50 dólares y podéis abrir la caja y os puede tocar algo o no, depende. Uy. A ver. Vale, muchas gracias. Venga, estar allí. ¿Queréis probar suerte? Suena una puta mierda, ¿eh? Depende, ¿qué hay en la caja? ¿Eh? A ver. Ah. Venga, va, yo sí, yo sí. Ah, ¿no te quedas con la duda? Yo sí, yo sí. Venga, va. Venga. Toma. Son 50 dólares. Es el 455. Ahí tienes, tío. Mucha suerte. ¿Qué? ¿Qué te ha tocado? Pues tremenda puta, no hay nada, tío. Ay, has tenido mala suerte. Mira, antes a uno le ha tocado un móvil. ¿Sí? Sí, sí, sí. Voy a hacérselo a alguien. Venga. Pues tú puedes, confía en ello. Suerte. Hasta luego. Oye, amigo, ¿quieres una caja? Pero escucha, no me quites el negocio ahora, tío. No, no, no. Ah, guárdatela para luego, tío. ¿Dónde hay policías? Que eso es que en seguro. Bueno, pues... Los he visto antes. Te acompaño. Voy a buscar, voy a buscar. ¿Dónde hay polis? A ver. No les veo. Antes estaban por aquí hablando y tal, ¿no? Hola, ¿qué pasa, tío? Voy a llevar los... Bien, bien. ¿Quieres jugar a la caja misteriosa? He jugado antes. Me ha tocado un móvil. Pero de nuevo. Le ha tocado un móvil a este. Sí, mira. ¿Te ha tocado un móvil? Un iPhone, un iFruit. No, 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 es un Samsung. ¿Un Samsung? Un Samsung. No le he tocado nada, tío. ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está la policía? Que esos tienen pasta. Premio asegurado, ¿eh? Claro, bueno, a ver, asegurado depende. Bueno, sí, el aire también se asegura. No, oxígeno extra. No, que yo te... Me he asegurado un mojón si yo tengo un paquete que no tiene nada. Claro, pues mala suerte, tío. Es lo que hay. Asegurado porque no tiene sentido. ¿Te aseguras el aire? La suerte es como cuando... Yo qué sé. A ver, pues no digas premio asegurado porque no es premio asegurado. Pero, es algo premio hay, a medias. Aire pero hay. Escucha, tío, yo no he dicho premio asegurado, lo ha dicho este. No, lo ha dicho él. Claro, claro, pero él no vende, yo vendo. Porque he abierto un premio, me ha tocado. Claro, a él un móvil. De momento hay premio para mí, premio asegurado. A él le ha salido rentable. ¿Cuánto cuesta un móvil? Anda. No sé. Creo que 400 o algo así. Pues fíjate, tío, mucho. Ah, no, 120 creo por ahí. Fua, pues fíjate, da igual, un montón. Has cuatriplicado. De 50 a 120, tío. Stonks. Claro. Sí, sí, es subiendo. Oye, pero ¿dónde está la policía? Que esos tienen pasta. Hay un coche ahí, pues pero siempre no están sé. En el baño, no sé por qué. En el baño siempre allí. Están. Sí, por allí están. Están siempre por allí. Te acompaño. Voy, voy para allí, voy para allí. Vamos. Coca. Hola, Rebeca. ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, ¿tú no eres la de ayer? No soy Rebeca, soy Diana. Ah, por cierto. Entonces, ¿por qué dices que cómo sé tu nombre? Es un pequeño lapsus. Ah, oye, ¿quieres jugar a la caja misteriosa? Hostia, ¿eh? ¿Cómo se juega eso? Mira,
pagas $50 y te puedes llevar lo que haya en la caja. Vale. ¿Quieres probar suerte? ¿Y qué puede tocarme? Un móvil, comida, bebida o nada. Venga, pues juego una, pero una sola, que estoy pobre. Sí, sí, no pasa nada, pero oye, por probar suerte es como la lotería, ¿sabes? Claro, quiero jugar, ¿sabes? Yo tengo otra, va. Tiene, señor, su dinero. Venga, toma la caja y la abres tú, ¿vale? ¿Cómo hago? Coge la caja y la abres. Sin más, la abres por el lado. ¿Usted quiere jugar, leche? 50 euros, ya sabes que eso es bien caro. Me ha tocado un móvil a mí. Que ya tengo móvil. Vale, abre la caja. Pero no, pero si se te rompe o algo, tiene uno de repuesto. Claro. Oiga, Limón, ¿usted quiere jugar las cosas estas? Ya, y ya hacemos bote entre los Escucha, me voy a hacer rico a este paso. ¿Qué quiere? Dice que puede darte premio. La caja misteriosa. ¿Qué vende? Tú pagas $50 y te puede tocar, pues, de todo. Comida, incluso un móvil. ¿Sí? Sí. Y así, mire, hacemos una cosa. Un ticket para Fufa. Yo quiero un ticket para Fufa. Sí, igual, ¿qué es una Fufa? ¿Qué te ha tocado? Una Fufa. Vas una chica de compañía. Así que... Ah. Ay, no sé. Has tenido mala suerte, sí. Rebeca. Digo, Diana. Bueno, que no sé. Tienes cara de Rebeca, Diana. Va, ostras, que seguro que toca algo. Lo siento mucho, pero bueno, ¿quieres probar otra? No, no quiero probar otra vez. Abro la caja. Muy mala suerte. Pues nada, la próxima vez será. ¿Usted quiere probar? Es que la caja de su compañero estaba vacía. Son $50. Bueno, la mía igual no. Igual sí. Pesa, pesa. Dios, pero está la opción de que no haya nada. A ver, déjame cogerla. ¿Puedo cogerla? No la muevas, porque si no suena nada. Toma la caja y mucha suerte. Sí. A ver qué te toca. A ver. Toma. Voy a darle a esto una botella de agua. A ver qué te toca, Jackson. ¿Qué diga Logan? Pues, ¿cómo estáis con los nombres, Es que tiene cara de Jackson. Sí, no sé. Y tú de Rebeca. Jackson. Oye, bonita mal comida. ¿Qué te ha tocado? Bueno, ¿qué suerte? Ah, ¿ves? ¿Habéis visto? Siempre toca algo. No, bueno, siempre aire, no. Bueno, a ti te ha tocado aire, Diana. Aire es igual a nada. Bueno, es algo, es que Diana. Has tenido muy mala suerte. ¿Quieres probar otra, Diana? ¿Quieres participar o no? No. Algo hay. Seguro. Desafortunada en amor, desafortunada en suerte. Pero bueno, Diana, hombre, que hay que probar más suerte y eso, que algún día te tocará algo. Seguro, Diana. Yo quiero una caja de esas. ¿Quieres una caja? No, son $50. Ay, qué mono. Como usted, Lechi, esto es. Vamos a cuchillar que le toca a este. Eso, a ver qué le toca a este. Venga, toma la caja. No me lo creo, tío. Ojalá te toquen $100. ¿Dónde encuentro más paquetes de estos? Ahí tienes, tío. Ábrela a ver qué te toca. ¿Alguien quiere esta caja también? Hay algo en el interior, ¿Qué te ha tocado? ¿Qué hay dentro? Se nota que este chico me quiere, me da las que son buenas. ¿Eso es bueno? ¿No? ¿No? Conmigo te toca. Nada. Oh. ¡Ah! ¡Mala suerte! Mira, toma, toma, que te voy a dar $50 más. ¿Quieres otra? Venga, sí. Venga. Conmigo no hay premio asegurado, ¿Cuánto pasta yo? Yo te confío en ti, señor. Venga, confío en ti, Seguro que tú tienes suerte. Yo sé que tú me vas a dar algo bueno. Venga, a ver qué te toca. JC. ¿Quieres probar suerte con la mía? Siempre hay algo, No, dinero. Tengo $10. Tengo $10. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? No, 50. ¿Qué es lo que cuesta la caja? Es que no tengo. Juan. Sí, te la dejo coger y la puedes mover. Si quieres. Es que no tengo. ¿El qué? Tengo dinero ya. ¿Quieres? Bueno, al menos ya tengo una lista de la compra. ¿Eso qué es? Te ha tocado la carta. Ojalá fuese una carta. Me molaría que te pusiera algo como leerte las manos. Algo que te puede pasar en el futuro. Oye, señorita, ¿tú quieres probar suerte con... Buena suerte. ¡Ay! Pero... Oye. Joder. Perdón, perdón. Vale. Bueno, oye, ¿te ha tocado algo? Son $50, bueno, como la de él. Te dejo cogerla y todo y moverla si quieres. ¿Qué te ha tocado? La idea. Te puedo denunciar. Es verdad.
Hostia, me estás quitando la clientela, oye, tío. Me he hecho hacer lo que quieras, he comprado. Pero es que estás revendiendo mi caja, tío. Cuidado. Para poder revenderla debes pagarme $25. Yo te pago 50 y, no, y me he comido una mierda. El bueno, pero ha sido mala suerte. Mira a Rebeca, digo Diana. Ah, no, a Diana no le toca nada. Diana. Al amigo de Diana. Aunque te he ayudado a vender. No, no, yo no quiero, yo solo vendo, yo no compro, tío. No, hombre, no, es como, pero si es mi amiga. Pues a tu amiga. En verdad, Vendemos es juntos. Que nos estás robando el negocio. Pero no te estoy robando nada. Si me ha robado es el que he perdido 50 pavos. No tengo dinero para comer ni para beber. Voy a morir de hambre y encima me robas el negocio. ¿Y si hay, si hay un sándwich en mi caja? ¿Quién sabe? O no, ¿cómo lo sabes? Abierto, cartas ¿no? misteriosas, señores. Vendemos cartas misteriosas ahora. Aproveche la oferta. Cartas misteriosas, ya no hay cajas. Ahora cartas. Las cartas tienen dinero dentro. Toma la caja. ¿Dinero? Sí, por $100 puedes incluso duplicarlo. Te doy un paquete vacío, tú me das carta. ¿Cómo? Toma un paquete vacío. ¿Y qué quieres? ¿Una carta? Sí. Venga, vale, toma. Y mira, si quieres, un intercambio carta por carta. Venga, no, 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 yo te doy esa. Ya está. Por las cajas. Ah, bueno, vale, muchas gracias. A ver qué hay. Así pareces más asiática. Oye, ni tan mal. ¿Qué es? Estoy tú. ¿Eh? ¿Me has dibujado? No. Si son cartas extraviadas de correos. ¡Hombre! Pues has ganado más de lo que has perdido, ¿eh? Eso no tiene precio. Me ha tocado comprar un Satisfyer y un sandwich menos porque eso daba ahí. Ah, pues ni tan mal. Bueno, Logan, me voy a trabajar un rato. ¿Tú de qué trabajas, Diana? Si quieres, doy mi número y si necesitas algo, pues... Diana, dime. ¿De qué trabajas? Pues repartiendo paquetes. Ah, mira. Soy actriz, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Y dónde sales? Un papel, pero... Ah, ¿quieres papeles? Sí. Toma. Quiero un papel. Toma. De actriz. Te regalo este. Papel, ¿verdad? Una carta donde haya un guión. ¿Y en esta carta hay un guión de cine? No sé, puedes mirarlo. A ver. Es la carta que me dio antes, bueno, que le di yo antes a él. Creo que él la había visto ya. Pero Satisfyer se lo voy a comprar. Ya me han tocado. ¿Pero qué es? Sí, la carta que yo te di era algo gamer y... Y la otra no sé. Ajá, vale, o sea, una lista para Pera, que yo compré algo en Amazon. No sé. Pero para ti, no para él. ¿Eh? Para no. mí, claro. Bueno, no, para ti será, claro. Pues nada, voy a pedir el... Igual lo necesito. Ah, pues a disfrutarlo. Me alegro si de haceros más felices. Si tienes suerte en esto, que pues lo voy a necesitar mucho. Pues a tener suerte, Diana. Es que no me quedo con los nombres. ¿Cómo te llamas tú, señor? Yo, Ronald. Tienes pinta de personaje de Regreso al Futuro con el pelo así. No, me dicen que tengo pinta de Goku. O de Pico Loco. Ah, no sé. A mí me dicen Goku. Me voy a poner el pelo amarillo. Bueno, me piro. Adiós, bueno, chicos. Muchas gracias. Un placer, chicos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Hola, tío. ¿Quieres una caja misteriosa? ¿Cuánto cuesta? 50. Te puedo tocar de todo. Vale. ¿Quieres probar suerte? Sí, sí, quiero probar. Vale, quiero probar. Pues son 50. Te lo paso a la cuenta, ¿vale? Vale, perfecto. Mi cuenta era la... ¿Cómo era? 529. Ya está. Venga, toma la caja. Mucha suerte, tío. ¿Qué hago? ¿Cojo algo de ahí? ¿Un papelito o algo? No, no, yo te doy la caja y tú la abres. A ver. Y ya a ver qué te toca. ¿Qué te ha tocado? A ver,
Joder, no hay una mierda. ¡Ah! Has tenido mala suerte, tío. Joder. Pero bueno, la próxima vez será, hombre. Puedes probar suerte de nuevo. Menuda mierda. Bueno, no pasa nada. Pues nada, cualquier cosa, si quieres más, tío, ya sabes, aquí estoy. Venga, tío. Venga, un placer. Hasta luego, tío. Adiós. Oye, ¿cuánto tienes? ¿De qué? De dinero. Te he dado antes dinero. 160. Yo tengo 150, 3 aguas, 6 cartas, 3 paquetes y 3 sándwiches. Joder. Tenemos que acabar de vender los paquetes y las cartas. Vamos a guardar el dinero. Vale. Que nos pueden robar. Somos, la gente es muy, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Muy envidiosa. Adiós. Voy a... Hola, pareja. Organizado y eso. De locos, ¿eh? Qué oscuro está aquí, ¿no? Es de noche. Ya, pero no sé, no hay luz. Buah, tengo algo de sed. Bueno, voy a comer un sándwich. Está bueno, ¿eh? Es gratis, sabe mejor. También. ¿Tú qué crees que merece más la pena? ¿La comida o...? O sea, ¿cuánto cuesta la comida? Yo he estado en una tienda, costaba 12. ¿12 cada cosa? Sí. O sea, con $50 puedes comprar 2 cosas, ¿no? Sí. Vale. No, más. ¿Más? ¿Cuánto? 3. 12. 30. 50, sí. 3 cosas. Vale. Pues ni tan mal, oye. Con $50 compramos 3 cosas, entonces. O sea, por cada caja vendida podemos 3 cosas también. Está bien. Y bueno, la comida igual ni hace falta que la compremos. Porque si la vamos pidiendo para que nos ayuden... Sí. ¿Quieres que vayamos a guardar las cosas también? ¿A casa o algo? Pero es que no tengo casa. ¿Cómo que no? El puente... Ahora vives conmigo, ¿no? Pero todavía mis cosas están en la cestita. Ah, pues vamos a cogerlas. Guarda el dinero. Que luego te roban. Hay mucha gente interesada. La gente me tiene envidia a veces. La Willis es muy coñazo. Yo es que no la tuve que hacer. La idea. Porque yo ya la tenía de esto. ¿El qué? Te han robado la idea. Ya, pero da igual, esa persona solo tiene una caja. A mí me quedan 3 y 6 cartas. Tengo que ver cómo vender lo de las cartas. Yo creo que si digo que dentro hay dinero y a algunos les doy $20 y a otros no, pues puede ser algo, ¿sabes? Ya. Yeah. Me gustaría evolucionarlo, Stuart. Y llegar a salir de la calle, por así decirlo, más adelante, si eso, no sé. ¿Viste el último tweet de Over? No. ¿Qué hay de Over? A ver. Oye, al menos estamos ganando algo, ¿no? Ah, a las 10. Abren. Espera. 22, cover. Está leyendo ya el TS Weekend. Me sirve, ¿eh? Oye, ¿me das tu número? Oye, es que te iba a decir, no sé cómo se usa. Es muy fácil. No. Mira. No sé cómo se hace. Déjame tu móvil, anda. Te miro yo el número.
déjamelo. No, no te lo dejo. Yo te lo enseño y tú miras. Vale, venga. ¿Puedo tocarlo yo? Yo no sé usarlo. Es el cacharro del demonio. Dime qué número de teléfono sale ahí, en mi número. Porque es del demonio. 719777. Repite, repite. 4. 719-7754. Vale, y era así, ¿no? Mi abuela lo llamaba así. Y... Listo, Ivy. Te mando un mensaje. Mira, vuelve a sacar el móvil. ¿Y ahora? Ahí. ¿Ves? Aquí puedes escribirme. Puedes ponerme hola. ¿Y cómo se hace? Dale a ahí con el teclado que te sale abajo. Ah, ¿has visto? Me has mandado una A. Yo lo tengo en mi móvil, lo veo el mensaje. Y tú también. ¿Por qué? ¿Qué haces? No sé qué estoy haciendo. Me estás mandando todo as. ¿Todo bien? Hola. No sé lo que hago. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres una carta misteriosa? ¿La qué? Una carta misteriosa. ¿Por qué no? Son $50 y te puede tocar de todo. ¿Qué me puede tocar? De todo. ¿Qué es de todo? Desde una invitación a algo, $50 y recuperas lo tuyo, una parte proporcional a lo que has invertido, duplicarlo, triplicarlo, de todo. ¿Y dónde está la trampa? No hay trampa. Claro, me regala dinero, ¿no? ¿Eh? Me regala dinero, entonces. Depende, puedes tener suerte o no, tío. O sea, es como... ¿Tú sabes cómo va un rasca? Sí. Pues es más o menos igual. Tengo 34. Sí, man. Si quieres le doy eso. Si venga, vale, por 34. Venga, venga, toma la carta, ábrela, a ver qué te toca, tío. A ver si tienes suerte. Si te cobro, vamos más. A ver. ¿Te ha tocado algo? Sí. ¿En serio? Sí, mira. A ver. ¿Qué te ha tocado? Un viaje a las Bahamas, ¿qué me dice? Ah, pues enhorabuena. Muchas gracias. Ah, pues a disfrutarlo, ¿eh? Bueno, uy, pues le ha tocado un viaje. Sí. Listo, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo reclamo? Pues no sé. Vendrá ahí la información. Yo solo vendo, tío. Sí. ¿Usted para quién trabaja? ¿Eh? ¿A quién trabaja usted? Yo para nadie. Soy ahí autónomo. Pues entonces habrá que ver qué vende, ¿no? ¿Cómo? Entonces habrá que vende. ¿Es usted el autónomo? Sí, claro, pero en principio es dinero y algún viaje y tal. Pero eso, claro, tendrás que hablar con los viajes, el Corte Inglés, esos. ¿Corte Inglés? Creo yo, imagino. Bueno. Señor. Esta es la persona. Tengo de comer, tengo hambre. ¿Son mendigos? Sí, vivimos debajo de un puente, tío. No tengo dinero. Nos ganamos la vida como podemos, ¿sabes? ¿Tú de qué trabajas, tío? Ah, vale. Vale. Me da mala espina. Sí. Buah. ¿Va a robar? No sé, vamos a intentarlo. ¿Tienen número de... o sea, tienen teléfono? Sí. Sí, pero no sé usarlo. Yo sí. Dígame el número de cuenta, anda. Voy, a ver. La 529. Venga. Oye, ¿y tú de qué trabajas, tío? Pues yo trabajo, bueno, en la calle, ¿sabes? Buah, mira, como nosotros. Claro. Somos compañeros. Claro que sí. Anda, qué suerte, qué coincidencia. Tiene $100 para que... Bueno, para que usted pueda ir haciendo. Muchas gracias, tío. Yo también. Deme... Dile tu cuenta. Tienes que ir al móvil y verlo en el banco.
Es que no sé manejarlo. ¿Qué es? Ayúdame. Mira, a ver. ¿Cuántos años tiene usted? Ahí. Ahí lo ves. ¿Cuántos años tiene? Mira, 5, 6, 6. 5, 6, 6. Yo años 31. Sí, ella. Ah. 30. Es... Anda. Listo, listo. Ok, ok. 5, 6, 6. Eso es. Para que no tengan que ir pidiendo. Ok, ok. Muchas gracias, amigo. Nada. A los de la calle está para ayudarlos, ¿no? Pues muchas gracias, tío. Y que les quede claro una cosa, ¿eh? Sí. Cualquier persona... Cualquier persona que esté a mi lado o que lleve número 18 en el cuello, pueden contar con ellos, ¿ok? Vale, muchas gracias, tío. Gracias, amigo. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro, también puedo repartir el cariño. Ah, qué majo. Gracias. Muchas gracias por todo. Nada, y usted también, hombre. Un placer. Nada. Sin problema, hombre. Un saludo, paz. Tío. Paz. Bueno, hermoso. Hasta luego. Gracias. Dios, hasta luego. Y no, qué simpático. No, ya ves, muy majo. Bueno, vamos a seguir vendiendo. Pero es que... creo que me voy a ir a descansar un poco. Sí, vale. Y que les quede claro una cosa. ¿El qué? ¿Qué? Si tú ayudas a los pobres y robas a los ricos. Ah. Me sirve mucho. ¡Qué majo! ¡Sito, ha dicho! Sí. ¡Sito! ¡Qué grande! El Salvador... es nuestro Salvador. Es mi amigo para siempre. Oye, pues es muy majo. A mí me ha caído bien. Oye, a lo tonto hemos sacado pasta, ¿eh? Espera. What, a ver. Buah, chicos, me voy a marchar. Voy a ir a descansar también, ¿vale? ¿Y las bicis? Vamos a guardarlas en el garaje, corre, aquí. Se puede hacer la creación de Over ahora, chavales. Hay una preapertura en la que se puede entrar a hacer el PJ, pero no se puede streamear ni nada. Es decir, es para preparar como todos los personajes y tal, para que estén listos como para las 10. Entonces, me voy a ir ya, voy a hacer el PJ y a las 8 me voy a la reunión del SAF y luego a la noche nos vemos. Así que voy a aprovechar, hago el PJ y listo. Y ya lo tengo listo para la noche con todo. Pues nada, nos vemos ahora. Adiós, tronco. Adiós, tía. Nos vemos. Gracias por todo. Bueno, y tan mal. Acuérdate de repartirme el dinero. ¿Qué dinero? Vamos a... ¿Eh? Que vamos a ganar, tronco. Pero si... ¿De qué vamos a ganar? Vendiendo paquetitos y sobres. Ah, sí, bueno, pero yo ya te he dado. Ah, pero que vamos a seguir con el negocio. Ah, claro, sí, enteras, sí. Tronco. No te entendía, adiós, tía. Adiós. Buenas, chicos. No raideo ni nada. Y eso. Un besote, guapos, si os quiere. Nos vemos ahora después. Se viene, CV viene. Chao, señores. Hasta luego. Chao. Ah, y recordad, código ID no en Gamibo. Y tenéis el enlace para comprar en Gamibo abajo. Podéis echarle ahora un ojito a las ofertas y tal que tienen. Que tienen un huevo de cosas, ¿vale? Que en fin, que podéis comprar eso. Tarjetas de PlayStation, de Xbox, juegos que están súper baratos. Tenéis también el Cities Skyline. Tenéis el GTA, Minecraft por menos dinero también, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, nos vemos, guapos. Chao, señores. Adiós.